Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, tu mejor compra. A las 5:10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de marca. Camotillo el Tinterillo. De lunes a viernes a las 11:40 de la noche. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, tu mejor compra. A las 5:10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de marca. Camotillo el Tinterillo. De lunes a viernes a las 11:40 de la noche. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo.
política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, Tu Mejor Compra. A las 5:10, Un Día en el Mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta sentina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de marca. Cabotillo el Tinterillo, de lunes a viernes, a las 11:40 de la noche, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, Tu Mejor Compra. A las 5:10, Un Día en el Mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta sentina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de marca. Cabotillo el Tinterillo, de lunes a viernes, a las 11:40 de la noche, solo por Willax. Me falta una novia peruana. ¡Mira que está la bandera! Con Johanna San Miguel. Prefiero tomar Tiner. Mando atrevida y Solari. ¡Uy! No, ese riesgo. ¿Nos cantarías algo? Quiero ser. Rodrigo y Gigi son los reyes en Willet. Amor y Fuego. De manera inmediata y expresa, deje de referirse a mi persona en cualquier medio de comunicación bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales. Ya nos ha llegado unas imágenes donde Julián quiere intentar entrar a tu estudio con el
ser feliz con su pareja, por Dios. No entiendo estos mensajes que me llegan. Me tienen las c*** al plato. En el reality habría tenido una discusión con una de sus hijas con Candelario, es verdad. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, tu mejor compra. A las 5:10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta sentina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de marca. Camotillo el Tinterillo. De lunes a viernes a las 11:40 de la noche. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, tu mejor compra. A las 5:10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta sentina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de marca. Camotillo el Tinterillo. De lunes a viernes a las 11:40 de la noche. Solo por Willax.
si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax. Solicito que, de manera inmediata y expresa, deje de referirse a mi persona en cualquier medio de comunicación bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales. Ya nos ha llegado unas imágenes donde Julián quiere intentar entrar a tu estudio con la cámara chapa. Ser feliz con su pareja, por Dios. No entiendo estos mensajes que me llegan. Me tienen las c*** al plato. En el reality habría tenido una discusión con una de sus hijas con Candelaria, es verdad. Belinda es operada de emergencia a causa de un tumor. Belinda es operada de emergencia por un tumor. Esto revelaron sus padres sobre su estado de salud. Belinda es sometida a una cirugía por posible tumor. No estamos ya a la mitad del 2024 y recibimos noticias como estas. La cantante mexicana Belinda tiene un pronóstico de salud delicado y nos apena muchísimo porque ha tenido que cancelar presentaciones que ya tenía programadas, preocupando a todos sus fans. Belinda, la diva del pop mexicano, quien siempre ha estado marcada por oscuros rumores. Recordemos que esta actriz desde pequeñita se ha ganado un lugar a punta de esfuerzo. Se hizo conocida hace años por la novela Cómplices al Rescate, en donde tenía disputas con una de las actrices infantiles llamada Daniela. ¿Cómo ves tu competencia con Daniela Luján? ¿Cómo ves la telenovela? Bueno, la telenovela creo que ya se terminó y pues no sé, la verdad yo no la veo competencia, es totalmente diferente a mí. ¿Te pareces tanto tú a mí? Desde aquellas épocas ya era todo un personaje y al crecer sabemos la historia de todo lo que ha pasado. Pero resulta que tenía una gira por varios estados de México y de un momento a otro empezó a cancelar sus presentaciones a través de una serie de comunicados. A todos los fans de Coatzacoalcos y público en general, lamentamos informarles que Belinda no podrá presentarse al concierto programado para el día viernes 22 de marzo en la Expo Feria Coatza. A la comunidad y fans y seguidores de Belinda les informamos que, por prescripción médica, Belinda no podrá participar en el festival Pésame Mucho. Entonces se corría la voz y las portadas de los diarios decían lo peor. Que Belinda fue operada de emergencia, esto dijeron sus papás de su supuesto tumor. Belinda fue operada de emergencia por miedo a que tuviera cáncer. Sus padres piden privacidad. Ahí obviamente se encendieron las alarmas, porque eso quiere decir que no es ningún caprichito, sino que verdaderamente algo le estaba pasando. Por eso acudieron a sus padres y eso era lo que respondían. La verdad ha sido un momento difícil de salud. Belinda sigue recuperándose despacito porque ha sido un tema de salud. Se ha lanzado la posibilidad de que sea un tumor y es lo que todos los medios internacionales están dando a entender. Hasta hablan de un posible cáncer, pero que don Ignacio, su padre, tampoco quiere hablar. Él se queda en México a cuidar a su hija. Que ha sido una cosa que dio un susto, pero afortunadamente pues no ha habido mayor problema y ahora viene el posoperatorio. O sea, sí fue operada. Sí fue operada, sí. Hasta el momento no existe mayor información. Lo que sí sabemos es que Belinda ha reaparecido luego de su operación con una publicación un poco extraña. ¡Wow! No puedo creer que tengo una canción con Enrique Iglesias. Encima publicó un mensaje en donde no necesariamente descartó
así a todos sus fans. A todos los que me están preguntando y mandando mensajitos de apoyo, muchas gracias. Estos meses he trabajado muchísimo sin parar. Estoy terminando mi disco y al mismo tiempo haciendo una serie que requiere de muchísimo trabajo y disciplina. A veces dejamos los temas de salud para después y esto fue lo que me causó este colapso. ¿Qué habrá pasado? Lo importante es que hasta el momento las noticias no son malas. ¡Que se siga recuperando la reina del zapito! Hola a todos, ¿cómo están? Empezamos una nueva semana juntos. Hoy es lunes 8 de abril y ha llegado el momento de empezar el show. ¡Bienvenidos! ¡Qué bueno volver a verte! ¡Bienvenidos a todos! Hoy, día del eclipse. ¡Todos eclipsados! Estás preparada ya, ¿no? Para esto sí, que estamos transitando. Hoy día me he duchado con sal. Yo también. Así, me froté sal, yo le hice caso a todos. Bien frotado. Bien frotado. Yo también, bien frotada. Por todos los lados. Con la sal. Con la sal para que te vaya todo lo negativo. Todo lo negativo atrás. El desagüe. Todo lo positivo ahora. Sí. Y transitar de manera positiva. Eso. Precisamente todo lo que está por venir. Vamos a ver, además de la promo que has visto, vamos a ir viendo ya, porque hace 10 minutos ya se ha visto, ya se ha estado viendo el eclipse en Mazatlán, México. Creo que es el punto donde mejor se va a ver por ahora. Sí, ya va a seguir transitando. Vamos a irlo viendo, mira. Acá en Perú no se va a ver. Claro, porque después de 375 años de este eclipse solar, total, se ha visto en diferentes partes del mundo. Pero, ¿qué produce este fenómeno? Mira, vamos a ir a verlo. Mira, ahí lo estás viendo en tu pantalla. Excelente. A ver, dicen que no hay que mirar directo. No hay que mirar directo, ¿no? Dicen. Yo estoy escuchando lo que, repito, lo que los especialistas hablan. Ahí lo estás viendo. Mira, así lo están viviendo en Mazatlán. ¿Y qué hora? ¿Qué hora es en Mazatlán? México. ¿Igual que Perú? Creo que es... un par de horas más. Una hora menos, creo que es. Ya, pero igual, mira cómo se ve. Qué loco. Mira, ahí está. Dos horas menos, ¿eh? Menos, dos horas menos. Mira, así lo están viviendo. Qué increíble, ¿no? Qué la naturaleza. Poder estar ahí y poderlo ver así. Bueno, igual lo podemos ver la a través de nuestra pantalla. La energía es para todos, ¿ah? No nos tocó esta vez poderlo ver pero de la esa energía, manera. Sí. Pero esto es para todos, exacto. No lo podemos ver de esa manera, pero lo estamos viviendo igual. Mira qué increíble. Ahí están todos preparados, todos con sus lentes para protegerse la vista, porque ya las indicaciones han sido claras. No pueden haber daños. Cuidado. Daños irreversibles. Así que... Mira.
Me muero. Qué increíble sería estar ahí, ¿no? A encender la vela blanca también, ¿ah? ¿Eh? A encender la vela blanca. Eso me ha faltado, porque todavía no se acabó el día. No se encendió tu vela blanca. No, ahí sí, no. A encender la vela blanca, concentrarte ahí en todas las cosas que quieres. Que agua bendita también. Todo, hay que meterla todo. Agua bendita, agua florida. Báñate todo. Todo lo posible. Bien limpito. Bien limpito. No solamente por todos lados. Por higiene, sino energéticamente hablando. A eso nos referimos, ¿no? Hay que bañarse todos los días, igual. Claro, pero extra, cosas extras. Pero ahora, claro, concentrando eso, alejando las cosas que no quieren. Igual habrá que preguntar si la casa, ¿qué le pasamos a la casa? ¿Para limpiar la casa? ¿O no se hace eso? Para limpiar la casa. Pero vamos a tirar sal en la casa, ¿no? Prender una vela blanca con eso. Ah, ya, de verdad. Limpias toda la atmósfera, el aura. Y el palo santo. El palo santo también es este. Pero dice que limpia, ¿no? Claro que limpia. ¿Sí? Sí, 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 limpia, purifica. Vamos a ver si ahora... Mira, vamos a preguntarle a la que sabe. Ahí está, las dudas no las va a quitar. A la que sabe. Para eso está con nosotros Agatha Lee, terapista holística. Me enredo, es lunes. Bienvenida, Agatha. Estamos visitando un evento importante en este mundo después de 375 años, un eclipse total solar. Las recomendaciones para estas horas próximas que están por venir. En donde nos agarre, Agatha. Hola, ¿cómo están, chicos? Hola. Pues hoy día vestirse de blanco, los que puedan, vestirse con colores claros, eso ayuda a mejorar el aura, a mejorar el ambiente, a mirar de una manera más positiva todo este tema del eclipse, que como conversábamos el otro día, ya de tiempos muy antiguos, siempre viene cargado de una ola de creencias y de temores, ¿no? Y de presagios negativos, ¿no? Enumerar hay muchos. Pero nosotros tenemos que tratar de transmutar eso y aprovechar ese momento del eclipse para más bien darnos una pausa, hacer una introspección, reflexionar, encender una velita blanca, por supuesto, encender la vela. También tengo el palo santo. El palo santo, justo le estaba preguntando a Rodrigo. Agatha, tú dices lo de vestirse de blanco. También leímos, nos informamos de rojo, de verde. Hay otras personas que decían de negro. ¿Depende de qué quieras conseguir o cómo es esto? Depende de lo que quieran conseguir. Ajá. Esos son ya, digamos, algunas modalidades o estilos que de acuerdo también a cada país, a las creencias, a la cultura de cada país. Nosotros, pero como ves, hemos hablado de rojo. ¿Para qué sirve el rojo? A darlo todo. Dinos el rojo, ¿de qué nos sirve? Bien. El rojo siempre ha sido el símbolo de rechazar lo negativo. Ah, nos encanta. Siempre es protector. Nos hemos informado siempre por eso. Siempre es protector el rojo. Ajá. Ahora, sí, pero Agatha, los astrólogos recomiendan no hacer como que rituales, no, sino hacer eso. Decretos, yeah. ¿No? Mm. Hacer decretos, afirmaciones, encender tu vela, hacer oración. Ahora, Agatha, nosotros hemos hecho caso y nos hemos bañado en sal, pero hay gente que me pregunta por el WhatsApp, ¿pero a qué hora hay que bañarse en sal? ¿Durante a cualquier hora del día está bien? ¿O hay algo específico? Sí. Sí, porque el efecto del eclipse, si bien es cierto, como contaba Rodrigo, ya está pues su trayectoria, ¿no? Ajá. Está por México, me parece que sí, he escuchado. Sí, Mazatlán. Y de ahí va al lado de los Estados Unidos, ¿no? Va más al norte. Dallas, Texas, va por Ohio y todo eso. Y va a terminar en Terranova, en Canadá, ¿no? Uh-huh. Entonces toda esa trayectoria es como la más intensa, ¿no? Pero el efecto va quedando todavía. Es un efecto que efecto en las plantas, efecto en los animales, en el comportamiento de los animales, en el comportamiento de las personas, ¿no? Porque al apagarse la luz, como decimos, pues hay una pausa y un momento en que a veces hay temor, quietud, silencio, reflexión. Puede haber muchas actitudes, melancolía. Tristeza. Ahora, incluida esta parte donde no se ve, donde no se hace la oscuridad, no ha variado en nada en el acá día no lo que se vimos ve. En Lima. El comportamiento de los animales, tú dices, por ejemplo, a lo largo del día, yo esta mañana he visto a Ámbar, a Leopoldo, a Sasha dormidos, felices de la vida, no he notado ningún cambio. No he visto eso que estás diciendo. ¿Se puede observar a lo largo del día? No los he visto ni intranquilos, claro, ni nada, claro, distinto. Sí, sí se puede observar a lo largo del día, pero definitivamente es mucho más notorio en los lugares donde hay penumbra, donde va a haber penumbra. Okay. Acá, si bien es cierto que no vamos a tener esa oscuridad, pero los efectos de alguna u otra manera se van a sentir. Y recordemos que los efectos literalmente son hasta 6 meses, pero
en forma que va degradando. Yeah. Cada día es menos, cada día es menos, cada día es menos. Cuando nos bañemos en esta sal que tú dices, pues cogemos la que tenemos en la cocina, la que tengamos a la mano, ¿qué visualizamos? ¿Qué ahuyentamos? ¿Qué atraemos? ¿Qué en ese momento no pensamos o lo pensamos de qué manera? Sí, tenemos que pasarnos con agua con sal, sal de maras es mejor, pero si no, la sal que tengas en casa, ¿no? Con eso te vas a purificar, te vas a limpiar y por supuesto lo que tú tienes que pensar, porque como decimos, es un momento de transmutación, es un momento de tratar de buscar en nuestra esencia, en nuestra conciencia, cómo mejorar. ¿Cómo que, de qué me libero? ¿Qué cosas son las que me atrasan? ¿Qué cosas son las que no me dejan avanzar? Entonces, eso es lo que debemos mentalizar y afirmar y decretar. Soy amor, soy abundancia, soy salud, ¿no? Tengo todo el trabajo que quiero, tengo el amor que necesito y afirmamos en el aquí y el ahora, ¿no? Si estamos pasando por un momento complicado mucho de salud, un mal diagnóstico, ¿cómo me visualizo? ¿Cómo para muchas personas que nos están viendo, no es un día cualquiera, de repente el fin de semana les han dicho algo, esta semana les espera un procedimiento quirúrgico? ¿Cómo hay que percibirse? ¿Cómo hay que reafirmar visualizarse? Sí, bien dicho, Rodrigo, porque cada uno está viviendo sus propias batallas y tal vez el día de hoy es uno de esos días en que, por supuesto, para muchos puede ser un día terrible, pero uno nunca debe perder la fe ni la esperanza hasta el final. Y cuando uno se visualiza, no solamente es visualizar, uno debe visualizar como una pantalla de cine, por decirlo así, y que tú eres quien está mirándote y te ves, pero te ves sano, y no solamente es verse, uno tiene que sentirse sano, me siento libre, me siento tranquilo, me siento en paz, ninguna enfermedad está conmigo, todo lo bueno está conmigo, paz y bien para mí, salud, rayo verde de salud. O sea, uno tiene que visualizarse y cuando uno se visualiza con temas de salud, has dicho rayo verde, porque hay que visualizarse sano y con una envolverse en una luz verde. Sí, en una luz verde, porque es la luz de San Rafael, que es el arcángel médico, el arcángel de la salud. Okay. ¿No? Y que es el que envía el rayo verde y siempre para todos los enfermos, rayo verde. Ahora, que te Agatha, envuelva y que están ahora. Agatha, sí. No sé si es un mito o es una realidad, que mucha gente dice, no sé, por ejemplo, yo en luna llena, estoy más irritable o estoy más sensible. En el tema del eclipse, ¿el estado de ánimo puede variar fuera de lo común? O sea, ¿puede ser que a causa del eclipse uno esté más sensible o más irritable? ¿O cuál es el estado de ánimo que va a predominar en las personas? Sí, ya hay algunos estudios de los efectos en los eclipses, ¿no? Se ha hablado del efecto en los animales, en las plantas y también en el comportamiento de las personas, en su estado de ánimo. Efectivamente, algunas personas más sensibles, ¿no? Las personas que pueden estar más sensibles son las personas que son de Cáncer, que son de Escorpio, que son de Piscis. Y las personas más irritables o más fosfóricas, pues aquellas personas que son de Aries, de Tauro y de Sagitario. Las personas que pueden mantener un buen estado de ánimo son los de Libra, son los de Acuario, son los de Géminis. Ay, buen, ¿no?, estado de ánimo. Y eso es más o menos el estado de ánimo que predomina. Ahora, y tú, ojo, tú, que ¿sí? inclusive la entonces NASA no es un mito, es una realidad. ¿Inclusive qué, perdón? La NASA ha manifestado de que en este eclipse se va a hacer una serie de estudios e investigaciones justamente de las reacciones de la gente después del eclipse o durante el eclipse, de todos los seres vivos. Ahora, dices que para protegernos nosotros nos podemos bañar con sal y hacer una serie de cosas para mejorar un poco esto. Pero con los animales, ¿cómo lo hacemos? Tú dices, aunque no les note, los que tenemos mascotas, para que estén protegidos, para que, qué sé yo, para que transiten mejor este momento del eclipse. ¿Qué hay que hacerles? Lo mejor que puedes hacer es abrazar a tu mascota. Primero que nada es que sienta el afecto, porque ellos tienen temores, tienen miedo y obviamente a veces no hablan, pues, pero de alguna manera ellos se sienten un poquito atemorizados frente a una situación que es
anormal, por llamarlo así. Entonces, primero que nada, tienes que abrazar mucho a tu mascota si estás en casa, si estás con ellos. Si es que no vas a estar con ellos, es mejor que trates de dejarlo en un lugar en donde no tenga, digamos, una ventana cerca y pueda, bueno, en lugares donde va a haber oscuridad, ¿no? Uh-huh. Que no pueda haber esa oscuridad que va a haber. Es mejor que esté en un lugar templado, ni totalmente oscuro, ni demasiada luz, sino un lugar que sea normal la luz, ¿no? Okay, eso Agatha. Para que no sientan esos cambios. Muchas gracias, Agatha. Gracias, Agatha, por haber estado con nosotros empezando el show, para no ser ajenos a esto que está ocurriendo, este fenómeno, después de 375 años que estamos viviendo en el planeta. Gracias por responder a todas y cada una de nuestras preguntas y por haber colaborado como siempre aquí con nosotros en el show, Agatha. Gracias. Ahí están los números para... Luz para sus vidas. Gracias. Para ti también, Agatha. Ahí están los números en tu pantalla. Gracias. Si quieres contactarte con Agatha. Y vamos con esto, porque ellos ya están allí. Cuarto creciente, cuarto menguante, luna nueva, luna llena, todo. Esta carta notarial que tengo en mis manos. Gidá Beatriz Eslava Parra solicita que de manera inmediata y expresa deje de referirse a su persona por cualquier medio de comunicación indistintamente de su calidad o forma de difusión, sea en televisión, prensa escrita, shows privados o públicos, programas de internet de naturaleza análoga, todo, cualquier punto, no hay manera, no hay señal por la que puedas hablar. Pero una pregunta, Rodrigo, ella le prohíbe a él, sí. Pero él a ella no, porque ella acá llamó y contó todo. Señor Guillermo Zucchi, presente, ¿no? Aquí está, qué sé yo, mira, en ese orden de ideas solicita no realice ninguna acción cuyo propósito sea impedir o interferir el uso de las instalaciones por mi persona, mis dependientes y o invitados. Sí, caso contrario, he de tomar acciones legales correspondientes. Dos cartas. Dos cartas notariales que tenemos aquí en nuestras manos. Y una separación que al principio pintaba como el divorcio perfecto. Claro, miren, Ade, qué bonito, somos felices, es bueno divorciarse, mire qué sano, somos íntimos ñaños, ahora no hables, me sacó la vuelta, tú cállate, carta notarial 1, carta notarial 2, el otro te va a demandar. La chapa de la productora. ¿Eh? Sí. ¿Para que no entre? Para que no entre más. Y ahora... Bueno. Cambia la chapa de la productora, le manda carta notarial. Y nosotros que pensábamos que... No, yo nunca lo pensé. Iba a ser nosotros no lo pensamos. Mejor dicho, y ellos que querían ellos hacer... Nosotros dijimos desde un principio que ese cuento no nos los comemos. Es verdad. ¿Pero qué dijo Gidá cuando estaba frente a nuestras cámaras? Porque nuestras cámaras de micro estuvieron frente a ella este fin de semana. Y también... Se habló mucho de en qué anda la parejita de Julián y su reportera. Nosotros tenemos imágenes de en qué y cómo andan. Porque se había dicho que estaban separados, ¿no? Hola. Vamos a ver cómo ha recibido y amortizado las cartas notariales Julián Zucchi. Bueno, él que se la ha pasado mandándole cartas notariales a todo el mundo. Ahí está, le devolvieron con su propio. Y acusamos recibo también. Empezaron a... Ahora, él la hizo notariales. Público, porque con un posteo hizo público esa carta notarial. O sea, quería que se sepa, que no venga a hacerse, que él no quiere que se vea nada negativo con respecto a él, a la mamá de sus hijos. Qué hipócrita, qué hipócrita. ¿Y qué dijo la mujer más buscada hoy por hoy, no solo la farándula Lorcha, sino también en Argentina? ¡Milet! Milet Figueroa, la encontramos, dimos con ella, la interceptamos en la playa, porque ella buscó el mar, buscó la arena, para poder relajarse, para poder pensar. Para muchos no hay mucho ya que pensar. Marcelo Tinelli le está soltando la mano públicamente. Está usando a su entorno para darle el mensaje de ya no seguimos juntos. ¿Es acaso que sus voceros están fungiendo aquí, mandando, haciendo trascendidos de cosas que él quiere filtrar? Hay una encuesta ahí en mi plataforma, @RodGonzalezL en el Instagram. Anda y vota. Ahí están las alternativas. La más buscada hoy en Amor y Fuego. Tinelli está dándole señales. Amiga, date cuenta, es la primera opción. Le echa la culpa a las hijas, pero ya se aburrió de ella. Es la segunda. Milet está en negación. Es la tercera opción. O todo el show para promocionar su serie es otra de las alternativas. Todas las anteriores. En @RodGonzalezL. Yo marco todas las anteriores. El último reel, si quieres votar, ahí a sentir tu forma de pensar, qué es lo que realmente crees y cómo va a terminar esto. Andy, voten @RodGonzalezL.
Y más adelante, ¿qué es lo que dijo la protagonista? Acusa recibo, desmiente, nos dice la verdad, no se quiere dar cuenta, lo vamos a saber y vamos a sacar juntos hoy esas conclusiones. Pero ahora, el grupo 5, oye, el grupo 5. La rompe, ¿ah? Llenó el Estadio Nacional 3 noches, eso estuvo a tope, estuvo Rafa, estuvo Guayna, estuvo Mike Bahía, estuvo Eva Young, ¿quién no estuvo? ¿Quién faltó? Y mira cómo celebraron. ¿Cómo vamos a olvidarte, Elmer James Benu y Pan? Su legado está más vivo que nunca y lo acabamos de comprobar en el Nacional con miles cantando, bailando y vibrando en este concierto por los 51 añartus del Grupo 5. Con el patriarca en pantalla gigante, su hijo Cristian emocionado al recordar a su padre y también al presentar a su propio hijo Sebastián. Quiere cantar con el micrófono, ¿no? Chibolo lo lleva en la sangre, qué familia. Hicieron historia, causan histeria y durante 3 horas le hicieron linda con los músicos, bailarines, pantallas gigantes, efectos especiales y harta historia. Mi papá me preparaba cuando yo tenía 5 años y entonces practicar con Sebastián cada vez que practicaba me llenaba de mucha nostalgia porque recordaba a mi papá. Grupo 5 es un legado. Es que hoy por hoy todos ellos son nuestro motor y motivo. Emocionante ver al hijo y al nieto del tío Elmer, se adueñaron del escenario, igualito que los invitados sorpresa. Mauricio Mesón les zapateó, pero también se mandó este dúo bravazo. Cristian J. Penn se sopló el show completito. El flaco está en otro nivel y como se emocionó cuando llegó mi tía Eva. Así que después de la respectiva reverencia a la criolla, se mandaron mal paso en cumbia. ¡Se quede Eva! El único. Digan lo que digan. Los demás. Literal, son los únicos que pueden hacer un homenaje a Pedrito Suárez Vértiz. Camino que llegan Guayna, el firme de la L. Ponce y Mike Bahía. Colaboración.
separación, se viene el fit, tanto que Huayno al toque subió fotos en sus plataformas. Gracias a Grupo 5 Oficial por la invitación a su Estadio Nacional. La noche de anoche lo fue todo. Mi primera vez en Perú con mi hermano Mike Bahía. ¿Qué más puedo pedir? ¡Se viene tema! Lo aprendan, muchachos, que el estadio ya se lo aprendió. ¡Vamos! Pero regresando al show, otro heredero en el escenario. Nuestro sobrino, el hijo de Elmer y Aipen, Elmer Rafael, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Sobrino promete, y ya que están presentando a la familia, tenía que llegar un vocalista histórico. ¿Qué pasa el trampa? Perdón, Pedro Loli. Qué noche, full historia, harta música y mucho corazón. Estos muchachos todos se han robado mi corazón profundamente, y saben bien más este carajito que está aquí, Cristian. Seguidas, para que veas la gente cómo ama, ¿no?, al Grupo 5 y cómo moviliza a su público, ¿no? La verdad que felicitaciones, la verdad. Felicidades, son 31 años juntos, ¿no? ¿31 han sido? ¿Ah? 51, perdón. 51. ¿51? Es que no habíamos nacido y ya existía el Grupo 5. 51. Ah, de papá. Pero yo, de verdad, yo empecé a escuchar el Grupo 5 por el... O sea, sabía de ellos, me enteré de ellos en el 2008. ¿Por qué? Porque regresé a Perú y todo era el Grupo 5. ¿Y estos? Así. Yo, al menos. No creció en tu piel. Me arrodillé. ¿Quién no baila el Grupo 5? Imposible. Y además, por ejemplo, he visto en otras plataformas, ahí en Despierta América, en ¿también? Telemundo, así que también han dado cobertura al evento, así que ha sido un éxito, además por la cantidad de artistas internacionales que también han rodeado al Grupo 5. Hubo un video por ahí que se filtró en unas imágenes en donde se ve a Huayna, el esposo de Lele Pons, bailando en un yate con la Yajaira, pero mira, ahí está, mira, ahí están esas imágenes, mira. La gente decía, oye, Lele Pons, cuidado. Le decían, cuidado con tu marido. Pero no, está bailando tranquilamente. Déjenlos bailar, por Dios. Pone ahí la Lele Pons. No hay nada de malo. Si yo también bailo con todo el mundo, y se ríe. Ahí está. Rápidamente salió a aclarar. Ahí está la Yajaira también. La Yajaira dijo, ah, mira, acá estamos. Vamos a hacer un pasito. La Yajaira no es Lele Pons, pero tiene lo suyo. Ahí lo tienen. Wow. La Lele Pons no se puso celosa ni nada ahí, ¿eh? Por eso. ¿No? Pero parece que la deben haber etiquetado mucho para que ella tenga la necesidad de salir a aclarar, ¿no? Bueno, estaba bailando, tampoco estaba haciendo nada, no había más. Estaba bailando con vueltita. Claro, poquito, ni siquiera estaba haciendo el baile el totó. En el anterior no, porque estaba bailando al lado de una chica y casi ni la miraba, ¿no? Cuando estaba ahí en un costado, por ejemplo. ¿Quiénes esas personas? ¿No? Invitados por una radio que era uno de los auspiciadores del evento. Ya, ya entendí. Entonces los llevan ahí y los ponen ahí. Mira, pero ese video ni siquiera la está mirando. Y a Jaira, no, es que ni la mira, pues, ¿no? Claro. Pone celosa por eso. No sabe ni con quién ha bailado. Está tratando de ser simpático con la gente con la que se ha subido ahí al...
Muy bien, al yate, no sé qué, ¿no? Que nos disfruten. Y ahí sí ya Jaira, como ya están dándose unas vueltas, dijeron que no me digas que le va a dar vuelta. Dijo, no, no, no vas a decir eso. No. Es que ahora anda soltera, pero él no. Y menos delante de una cámara, pues, ¿no? No, de verdad no hay que pensar mal. ¿O sí? Porque cuando hemos pensado mal, hemos acertado, ¿ah? No, pero esta vez recuerdo no a lo largo de estos años. Pero esta vez no pienso mal, de repente. Esta vez no. No te inspira ninguna cosa turbia en el camino. Toqueteo, no. Nada de eso. ¿A ti sí? No, tampoco. La verdad que no. Estamos en la misma. Y si Lele ha salido también a aclarar, es porque ella tampoco, ¿no? No le lele a Lele. Y más adelante en tu pantalla, Milet Figueroa, frente a nuestras cámaras y micros, la interceptamos este fin de semana en la playa. Ella buscaba la paz, la tranquilidad, un atardecer frente al mar, hasta que llegamos nosotros. Llegamos nosotros con esas preguntas que queremos saber. ¿Qué está pasando entre Tinelli y tú? ¿Han terminado? ¿La están barajando? ¿Están esperando algo para hacerlo oficial? ¿Por qué no acusas recibo? ¿Te estás soltando la mano? ¿Son las hijas una excusa? Todas esas preguntas en breve en tu pantalla. Ahora, la primera recomendación de la semana para ti. Y atención, López Lovers, López está cada vez más cerca de nosotros. Así es, pueden encontrar sus clásicos productos López que tanto les encantan en todas las tiendas macro a nivel nacional, como el infaltable panca sin picante, tuco, comino con pimienta, orégano, pimienta, palillo y comino López. Ya abrimos oficina en la ciudad de Pucallpa. De la naturaleza, su mesa solo con quién, obviamente, con López. Muchísimas gracias, López. Gracias, López. Y vamos con este spoiler que le han hecho a la serie Al Fondo Hay Sitio. Y es que Ivonne Fraycinet y Eric Helera se han visto sorprendidos con la filtración de las imágenes de lo que sería el fin de su personaje. Mira. La actriz Ivonne Fraycinet casi se cae como condorito al revelarle que las imágenes de su rescate, o sea, las de Madame, se viralizaron. Justo le iba a enseñar que se han filtrado estas imágenes. Vamos después. Eric Helera aún tiene la esperanza de que sus amigos vuelvan al barrio de Las Lomas. También se ha creado un poco de misterio, ¿no? El otro día Andrés Vice paseaba por Las Lomas. En un ratito a visitar el barrio. Los González. Ah, hola muchachos, ¿qué tal? No lo vi. ¡Ah, Nicolás! ¡Con tu presencia me desmayarás! Ha venido Nathaniel. Si en un futuro apareciera la oportunidad, pues habría que evaluarlo en ese momento. También Mayra Couto. No sabemos qué va a pasar, pero estoy abierta a las propuestas. Y luego agarrar de las orejas y de una vez los voy a traer ya, porque ya mucha vaina que no, y después ellos solo están ahí dando vueltas. Yo hablo con Andrés de vez en cuando, hablo con Nathaniel de vez en cuando, bueno, con Mayra también en algún momento he hablado. Y yo siento, o sea, eso, mi percepción es que en algún momento pueden volver. Dentro de su corazón quieren. Y es que claro, es una serie que les dio popularidad cuando eran unas inocentes criaturas del Señor. Sinceramente, si yo me voy y veo que la serie sigue, yo sentiría que en algún momento voy a estar ahí, voy a regresar. Así sea para un capítulo, ¿no? Ah, eso sí, Joel. Grace y Nicolás juntos nuevamente, ni en broma. Recordemos que Mayra Couto denunció públicamente a Andrés Vice. Si vuelven, que no se junten Mayra y Andrés. Sería de repente una enseñanza también, ¿no? El que podamos estar todos y aprender o tal vez tener una lección de esas cosas. Y pensar que hace poco, Madame, no sabía qué respondernos cuando le preguntamos qué iba a pasar con su personaje, ya que fue secuestrada por la mirada de tiburón. Vamos, Claudio. Claudio no. Claudia. Sin embargo, a horas del estreno, ¿acaso ya sabemos qué pasará con Francesca Maldini? Pues sí, no es por spoilear, ¿no? Pero ya en TikTok mostraron el rescate. Y así se lo hicimos saber a Ivonne y casi se desmaya. Justo le iba a enseñar que se han filtrado estas imágenes. De rescate, imagínense. Se quedó en shock Francesca Maldini.
Pero así como esta escena se filtró, también habrían nuevos ingresos y personajes que dejarían la serie. Parece que yo no voy a ver el capítulo. Ay, no, Joel, por favor. Si hay muchos cabos sueltos. Si la serie ha dado un adelanto bien triste, la verdad. ¡Saca los pañuelos, Perú! ¿Quieres que te lo prometa? Te prometo que estaremos juntos por siempre. Nunca me alejaré de ti. Te amo, Jimmy. Recordemos que Alessia, el amor de Jimmy, fue apuñalada y tendida en el piso se quedó. Cambiando de tema, Eric, muy feliz con su esposa Allison, pero justo antes de saber que su hermano del alma, Cristian Domínguez, fue infiel por enésima vez, nos indicaban a él en las redes sociales como el pendejerete. No, tu nombre, ¿no? Y al final era Cristian, tu amigo. Yo no sé por qué se deslizó, es increíble porque hoy en día ya no solamente es la televisión, sino son las redes sociales y cada vez las redes sociales se están volviendo un poco más sanguinarias y simplemente alguien expresa algo e incluso desde ahí rebota a la pantalla, ¿no? La televisión. Entonces, yo no sé quién dijo eso, pero ya hablaban, yo a veces ya leía y cosas que afirmaban, yo he visto que se iba de su casa, su carro no está fuera hace 2 semanas, o sea, wow, yo digo, la gente, yo creo que hay mucha gente frustrada que debería escribir, creo, guiones. Al final sí, un poquito me fastidió, pero bueno, tranquilo. No eres el amor de mi vida, por favor, perdóname. Perdóname, Pati. ¡Joel! ¿Se acuerdan que Joel hizo esto a la Melissa? ¡Qué falta! Pero ya, pues, de la ficción a la realidad es otra cosa. Con Melissa yo tengo una relación muy chévere, muy bonita, somos amigos, amiga de mi esposa también, o sea, en ningún momento, no sé, en esto de crearse historias ya decían, uy, se ha ido a Cuba con su esposa, porque yo me fui de viaje, que ya tenía anticipadamente esas vacaciones, pero ya hay gente que se ha escribido, uy, se fue a Cuba porque, claro, ya no interesa, se la ha llevado la esposa para que no vea, o sea, ya la gente... ¿Y qué piensas de Cristian Domínguez? ¿No cambia el gusano? No, mi casa. No, yo siempre... No lo veo hace tiempo, no lo veo. Pero ahí está la amistad siempre, ¿no? Y cada quien con lo suyo. Que se quede soltero. O si no, que se quede... Yo creo que mi casa... Lo veo contento, ¿no? Lo veo así que... Bueno, que vaya bien, que vaya bien. Ahora, ¿de dónde salía este rumor que vinculaba a Eric Helera con Melissa Paredes? Porque ¿a qué asidero tuvo? ¿Por qué él y no otro? O sea, ¿por qué era tan repetitivo eso? Porque habían escenas, pues. Eran pareja, entonces dijeron, uy, Melissa, bravo, ¿no? Como se llaman chapes. Bueno, eso sí fuiste Cristian Domínguez. Pero el niño carepez, no. Él, Eric Helera, no tiene fama de pendejerete, ¿o sí? Yes. ¿No? De caleta. Bueno, no sé. No, no hay que poner las manos al fuego porque... Bueno, pero tampoco, a ver, sí, no podemos decir, no podemos acusar a alguien de caleta si no se le ha, si nunca se le ha detectado nada, si nunca se le ha... No, pues. Es porque no, ¿no? Claro. Entonces... Ah, y si la hizo, inteligente, porque nadie lo vio, nadie se enteró. Eso también. No, el tema es no hacerla. Sí, pero hay unos pero que la hacen... En todo caso, no podemos garantizar que por eso no la haya hecho, como de nadie. Pero por lo menos se ha cuidado de no dañar a la persona de su entorno. No como otros que se van, chapan en la calle, nomás. Como es pataza de Cristian Domínguez. Andan copulando en los autos, como otros, ¿no? Como su mejor amigo, casi. Es su mejor amigo, pero es su íntimo, ¿no? Él y Cristian Domínguez son íntimos. La vía pública le da igual, ¿no? Si me lo ven, si el auto se mueve, ya tú sabes, ¿no? Claro. Entonces, por lo menos él no se le conoce, se le puede decir, pero no se le ha visto. Y está casado, ¿no? Bueno, eso tampoco es impedimento, pero al menos, ¿no? Al menos. Está casado. Sí, está casado. Algunas y algunos eso les da más morbo todavía. Ay, es casado, yo lo convenzo, dicen. Ah, pero cuando los dos son casados, o uno se mete soltero, casado, ahí todo mal. Ay, no. Todo está mal siempre, ¿no? Ahí nadie engaña. Oye, ¿y cómo les van a hacer ese spoiler? O sea, ya filtraron en el TikTok la sesión. Alguien que trabaja pero ahí. Pero eso tiene que ser, ellos tienen que saber quién. Qué maloso. Ellos tienen que saber quién ha filtrado algo así. Alguien que trabaja ahí. Solamente, de todas maneras. No hay mucha gente que pueda ser el editor, que los que se encarguen de ese capítulo, alguien, saben, alguien que además son muy cuidadosos, incluso se dice que a veces graban 2-3 finales para que ni los actores sepan cuál van a poner al aire, o sea, saben cuáles son los posibles finales, pero no cuál van a elegir. Entonces, si eso está en el TikTok, hay un topo ahí. Maloso ahí. Hay un topo ahí al que hay que eliminar. Sí. ¿No? Ojo, ¿ah? ¿Eh?
El equipo de trabajo, dime, no lo voy a tomar a mal. No, no, yo me quedo, a mí me quedó claro. Pero la gente se... No, porque he visto la cara que han metido aquí, que han hecho así. Dije, ¿qué dije? Acá también cuando filtren información vamos a hacer lo mismo. Caso, yo tengo identificados algunas, ya pero ya algunas o algunos, pero me falta corroborar nomás. Me falta algunos con arroba, alguno a... Ahí. No, es que eso no se vale. En todos lados hay topos, ¿ah? Sí. En todos lados hay. Topos, sapos, todo. Topos, sapos, ranas, mucas, ¿no? De todo hay, de todo, en todas partes. Pero bueno, y ahí Francesca Maldini, impresionada porque... Ella se... Tipo que... Ella, no, ella no, no, que era, no que era si, escondite, o sea, secreto. Mira, mira la cara. Mira la cara que me puso. Que le puso la cara como la Rosana. No, o sea, pero mira y vos, a ver la parte en la que le enseñan la imagen, por favor. La parte en la que, culpa, en la que pero mira, que... a ver, por favor, mira, no, mira, mira, con el audio toca, por favor. Justo le iba a enseñar que se han filtrado estas imágenes. ¿Por qué eres así, María? Es que no es de nosotros, del TikTok. Mira, mira, mira la cara. Mira la cara. No me están bromeando. La cara, me la caja. Esto no es inteligente. ¡Ay! Francesca Maldini. La reacción de Ivonne. Y Marcelo la jala, como diciéndole más información. Mira, pero Marcelo estaba como que, ¿no? ¿Qué le va a enseñar? De repente está creado con IA. Está creado con IA. Dice, no, eso. Cuando se ha reconocido en las imágenes. Y Marcelo también está mirando. Sí, él también dijo, ah, caramba, es verdad. Recalculando. A mí ni me digan. Yo solo soy la actriz. Yo no tengo responsabilidad. Pidan más información, bueno. Ahí, sacando adelante. No se imaginó que le íbamos a enseñar eso. No. Ya está, pero bueno. Pero nadie se imaginó que le iban a filtrar. Salir adelante más y Marcelo la tira de ella para apretar el paso, ¿no? Pero bueno, está bien, la salvó, la salvó. De la cara, ¿no? Oye, que no sabemos si se va a salvar de esta, como se ha salvado de muchas otras, es la Shirley Arica. Que sale, se va de juerga, de boleto, choca el auto y no se hace cargo. Mírala. La señorita ya anunció que ella estaba manejando. ¿Qué pasó? Me había causado un choque, está el efectivo de serenajo, pero no lo detuvo, se fue. Shirley Arica vuelve a los escándalos. Esta vez habría sido protagonista de un choque. ¿Accidente? ¿Estaba choborra realmente? ¿O fue producto de mercurio retrógrado? Vamos a ver. Primero, salió de este restobar Miraflorino viernes 5 y 9 de la madrugada con el canto del gallo y junto a sus pinkies se sube a ese auto. Esos tres patas la chalequeaban. Pero cuadras más allá, la policía para el tronco móvil donde va la Arica. ¿Vieron? El efectivo mete la mano por la ventana. Quizás Shirley le dijo, tócame que soy realidad. Ahí nomás lo sueltan y se van hasta este edificio de San Isidro. Baja la mancha y al final la Arica mirando a todos lados. Al bajar se acomoda la ropa. Horas después, se supo que Shirley habría chocado en presunto estado de ebriedad, según el acta de intervención. A ver, si salió 5 y 9 de la madrugada de este restobar, luego se fue de boleto a este edificio de San Isidro, y a las 8 de la mañana aproximadamente chocaba el BMW contra esta camioneta en ese distrito, quiere decir que estaba cansada. Estaba pasada de copas. No lo sabemos. La Arica se fue del lugar del choque. Pero el agraviado Cristian Alcocer la fotografió en el asiento del piloto. Y vean, es la misma ropa con la que hizo su maratón de juerga. ¿Ven? Así la registró el mismo chofer a quien se supone chocó. Y en el cruce de Basadre, la cuadra 7, nos sobreparamos en el semáforo en rojo y de pronto vino el golpe fuerte detrás. Fue bastante fuerte porque la camioneta lo movió bastante. Pero
Shirley, luego habría intentado barajarla y se pasó al asiento del copiloto. Es más, el acompañante de la Shirley, que es un ex de Dusselia, quiso arreglar, puso el pecho por la chica reality. Vamos a hablar de a mí me hablas bien. Si no, te vengo el tombo y a la mierda. Yo sé que ella está manejando. Y está grabado. Quedó el parachoque del auto que manejaba Shirley y así el del agraviado. Jarita le ofreció 1000 soles, pero eso no cubriría los gastos del choque. Pero al final también me dijo, bueno, sí, ya la fregué, hay que tratar de arreglar, pero no pudimos llegar a un acuerdo porque el monto que estaba ofreciendo pues, no cubría los daños que me dieron mi camioneta. Y sobre mesa me dijo 4000, aunque después me dijeron 5600, y yo se lo dije a ella, me dijo que no, que era demasiado, que si quería me daba 1000, pero a mí me dieron más o menos en detalles, el paracho que daba me salía como 1600, eso es lo que me dio concesionario. Entonces le dije, pues que no había forma. Entonces, nada, empezó como que a caminar de un lado a otro y hasta que se iba yendo. Y se fue sin pasar dosaje etílico. Se arrancó del lugar del choque. No puede retirarse porque entonces se agrava la cosa. Encima, ahí se le ve la llave del auto en la mano. La señorita ya admitió que ella es la que estaba manejando. ¿Qué pasa? Okay. Ahora el agraviado anda con la camioneta chocada y ha puesto la denuncia respectiva contra la Arica. Ya se hizo la denuncia. Desde que sucedieron los hechos hasta el momento ella no ha tratado de comunicarse contigo por ningún medio. Por ningún medio, por ningún medio. Lo único que yo quiero es que me reparen el carro. Es mi herramienta de trabajo y no puedo asumir yo un costo que no es bajo. Por algo que no haya ocasionado. No es justo que yo tenga que asumir un costo por algo que alguien más haya hecho. No creo que las autoridades vayan a permitir que alguien vaya por ahí, ocasione gastos, daños que no son mínimos y que simplemente lo deje ir. Y habiendo evidencias, videos, fotos, o sea, tienen todo para tener claro que fue ella quien ocasionó. Es más, hasta se fugó. Y yo creo que es más que suficiente para corroborar que debe pagar, ¿no? Que sea culpable. El auto BMW que habría manejado Shirley fue a parar a la comisaría y encima la grúa la pagó el agraviado. Así figura en el acta, besta. El vehículo de placa, al encontrarse en situaciones de abandono y agotar los medios para ser trasladado a la misma independencia policial, fue remolcado por grúa particular, siendo costeado por el agraviado, adjuntando boleta de pago en la misma acta. Aquí está dañado todo el parachoque. Los sensores de retroceso están dañados. Esta vez los daños solo fueron materiales. Veremos si Shirley se pone la mano al pecho y al bolsillo derecho y se hace responsable del choque que habría ocasionado. Señora Shirley, con todo el ánimo de querer solucionar esto, ¿tiene alguna forma de comunicarse, medio, correo, lo que fuera? Estoy abierto a que únicamente necesito que me reparen la unidad y eso es todo. Y además pidiendo lo que es justo, ¿no? Pidiendo lo que corresponde. Pareciera que tuviese que pedir algo que debería salir de la además, propia Shirley Arica. Si tienes el seguro, claro, pero el seguro te exige un dosaje etílico, el seguro te exige cosas para que no pase como negligencia. El seguro te cubre accidente, pero si tú tomas y te chocas, si el seguro del dosaje etílico no lo has pasado, no te va a cubrir. Ahora quiero que me ayuden porque mi memoria es buena, pero a veces no tan buena. Creo que en algún momento a Shirley le quitaron el brevete. ¿Ya ves? Ah, ya lo recuperó. Uy, ahorita se lo vuelven a quitar por reincidente. No, pero te lo quitan 6 meses, ¿no? No, por años te lo quitan. A veces te lo quitan 6 meses, a veces te lo quitan un año, falta, a veces te lo quitan 2 y a veces te lo quitan... O de por vida. De por vida y que ya, no te lo... Ya, pero si no, ella no lo acaba de recuperar y ahora pasa esto, que se pasó a... Estaba manejando y dice que se pasó al copiloto, es porque está con rabo de paja. ¿O por qué haces eso? Y hay varios que hacen eso, ¿ah? ¿Eh? ¿No? Aprovechan que el auto tiene la ventana. Es evidente, oscura. pero adelante no es oscura. O sea que sí se ve, mucha gente lo puede ver. Ya, pásate, porque tú no has tomado, le dicen, no, ya, pero... Pero tengo buena memoria, acepte lo que tengo buena memoria. Algo era, algo. Oye, el eclipse, es el eclipse. No, pero qué zapa, ¿no? Para agarrar y pasarse al otro lado y evadir la justicia. Y además, si ya estás haciendo todo eso, lo más inteligente sería, ya que, para que no haga bulla, ¿no? ¿Qué sé yo? Págale todo. Anda por la vereda del... Claro, ¿no? Págale. Ya la libraste y mira la que libras, ¿no? Ya asume todo hasta el final, págale todo, que se vaya tranquilo y te evitas eso. No, ella todavía
hace la al demonio, ¿no? La criollada te quiere convencer a ti de lo contrario y todavía no te quiere dar nada. Ya de verdad que todo mal con Shirley. Sí, Shirley últimamente, acuérdate Shirley que ya había cambiado, ya no estaba en líos. Ya había cambiado. Sí. Un tiempo ya no estaba metida en escándalos, nada. Pero esto es un escándalo que no tendrá nada que ver con el ex ni ese tipo de cosas, pero... Sí, igual ese tipo de comportamiento. Que te acusen de chocar ebria, de irte de juerga, de no responsabilizarte, pasarte al lado del copiloto cuando eras tú la que iba conduciendo. Por eso no hay que manejar cuando uno toma. Para eso existen los taxis y varias compañías. Al que le caiga el guante, que se lo chance. No, hay que manejar así. Hay que tener cuidado. O sea, un chofer de reemplazo, alguien que te ayude. Chofer de reemplazo. Y eso también. Sepa manejar. También, chofer de reemplazo. Sí, no como el que... Por eso lo dije. ¿Por qué? Por eso lo dije. Hay choferes de reemplazo que mejor manejo yo, ebrio. ¿Por qué? Madre mía. No, Dios mío. Pero bueno, lo ideal es que tú no te subas a manejar cuando has tomado algo. No hay forma, o sea, eso es algo que... Y pues, uno que cree que cuando toman, manejan mejor. No, yo me concentro más. Además, eso es mentira, ¿no? Si tomas una cerveza y estás comiendo con tu amiga, una copa de vino, no pasa nada. Pero ya a partir de la segunda, de lo que sea. De la segunda copa de vino, de la segunda cerveza... ¿Con dos cervezas ya no se puede? No deberías. ¿Ah, sí? Aparte creo que 0.5 ya una cerveza te da... Sí, pero qué increíble, porque yo he visto gente que se toma dos cervezas y las veo hasta mejor que yo. ¿Y un pisco sour? Uy, los pisco sour... Uno también ya es más de 0.5. ¿Y ese pisco sour es que...? Si uno se toma un pisco sour y ya te sale más de 0.5, sanes. Por ejemplo. ¿Por qué sales? Escúchame, ese pisco sour... No, pero no en catedral. Un pisco sour normal. No, el pisco sour engaña, porque yo una vez a unos turistas extranjeros, tipo uno, se pararon, Rodrigo, y hasta tambaleaban con uno, ¿ah? No, porque el pisco sour además engaña porque claro, es dulcecito, sabe como... Divertido, el trago típico peruano. Y ahí lo ves que se van al baño en zigzag. Ay, dicen, ¿qué es esto? ¿Temblor? No, en tu cabeza es, pero es así. Yo tengo un amigo que primero tomó cerveza. Ya. Ya. Después se tomó un pisco sour. Ya. Después se tomó un café. Ya. Y después otra cerveza. Ya, ¿y qué tiene? Hasta las patas. No. Re borracho. Sí, con un pisco, una cerveza, un pisco sour y una cerveza. Y un café de por medio, pero nunca había tomado pisco sour. Y se emborrachó. Con un pisco sour un y pisco dos cervezas. Dos cervezas y café tuvo que tomar. Así. Pero todo mezclado, era un menjunje que se hizo. Y estaba borrachín. ¿Ves? Pero... La mezcla. El Lili sabe, él tiene cultura alcohólica. Claro. La cerveza la puedes mezclar con el whisky, por ejemplo, que tiene un color parecido. Ah, y con el ron, cerveza con ron. Cerveza con ron. ¿Qué pasa, DJ? ¿Qué tal cerveza con ron? ¿Qué tal dolor de cabeza al día siguiente? Duele la cabeza. Sí. Cerveza con ron, ¿no? Bueno, a mí el ron no me... ¿No te gusta el ron? No, pero no es que me caiga de lo más bien. No. No, prefiero tequila. ¿Así? ¿Puro? Sí, si quieres. Dame un shot y me lo ven. ¿Y el pisco sour cómo lo tomas? ¿Pero el pisco sí? ¿Pisco sour o en pisco puro? Prefiero pisco sour, sí. Ah, ya. Pero si hay gente que toma pisco puro. A mí el pisco sour me encanta. ¿Te encanta? Me encanta. ¿Cuántos te puedes tomar y no te pasa nada? No, dos. El tercero, ¿dos catedral o dos qué? Dos catedral, pero con muchos espaciados. O sea, uno me lo tomo a la una y el otro a las cuatro. No va a tomar el uno y el otro al toque, ¿no? Ya. ¿Por qué, No, porque estoy tratando de medirte para ver qué te doy. Estoy aprendiendo. Para esta recomendación. Para ti. Absurda. Oye, ¿sabías que Pasta San Jorge está en búsqueda de la mamá San Jorge? Así es, están buscando a esas mamitas que resuelven todo en la casa y además lo resuelven siempre con amor y creatividad. Tal cual, Pasta San Jorge quiere premiar a esas mamitas que resuelven todo y por eso han lanzado un super concurso. Sí, con unos premiazos, un viaje a Colombia para dos, electrodomésticos para equipar tu cocina y 2,000 soles para que lo gastes como quieras. Así que ya sabes, si eres una mamita que resuelve todo en casa, sigue a Pasta San Jorge en Instagram y Facebook y participa mandando tus tips y secretitos de cocina. Ya saben, mamá San Jorge, mamá que resuelve. Gracias, San Jorge. Gida Eslava perdió la paciencia y empapela a su ex. Y además, no quiere que se refiera a él, a ella bajo ningún motivo, en ningún medio, y también le ha prohibido la entrada a la productora. Ahora, a la productora que ambos tienen.
He leído algunas conversaciones que me han filtrado en donde Julián, y esto me consta porque yo lo he leído, yo lo he visto, le dice a Aida, yo esto lo tomo como una amenaza, ¿no? Que aún no lo ha conocido molesto. Mira. Eso no me lo merezco, de verdad. Señor Guillermo Julián Zucchi, presente Aida Eslava. Por medio de la presente carta notarial solicito que de manera inmediata y expresa deje de referirse a mi persona. Y mira que le dije, y él insistió, así es cuando te metes con mis hijos. Guillermo Julián Zucchi, ambos somos propietarios del inmueble Casa Altos. Informo que voy a estar realizando actividades en el inmueble, periodo en el cual no estará permitido el ingreso a las instalaciones. Atentamente, Aida Eslava. Imaginar que la guerra entre Julián y Aida recién empieza y podría terminar en los tribunales. Lo que yo estoy viviendo no se lo deseo a nadie. Y es que Julián, para variar, hizo pública esta imagen. Bien zapas metimos zoom. Y sí, era una carta notarial que le había enviado Aida. ¿Y qué decía? Señor Guillermo Julián Zucchi, presente Aida Beatriz Eslava Parra. Solicito que de manera inmediata y expresa deje de referirse a mi persona en cualquier medio de comunicación, indistintamente de su calidad o forma de difusión, sea en televisión, prensa escrita, shows privados o públicos, programas de internet o de naturaleza análoga, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales tendientes a proteger y salvaguardar mi integridad moral y bien nombre. Atentamente, Aida Beatriz Eslava Parra. Apenas Julián pisó Perú, su ex lo sorprendió mandándole esta carta en la que le pide que no se refiera a ella. ¿Acaso Aida tenía miedo que algo se sepa? Recordemos que el argentino estuvo anunciando esto para su próximo show. ¿Y dónde están las cámaras? Vamos a mostrar la cámara de... Ahí está la cámara que fue tan famosa. Esta es la famosa cámara. Esta es la cámara. También hablaré de eso. Pero ojo, mis amores, no era solo una carta notarial. Eran dos. Sí, en esta segunda carta prácticamente le declara la guerra por las instalaciones del local donde funciona la productora que tienen. Me muero. Guillermo Julián Zucchi, como es de su amplio conocimiento, ambos somos propietarios del inmueble denominado Casa Altos, el cual tiene a la fecha vigente un contrato de arrendamiento con la empresa Wallace Perú, de la cual ambos también somos accionistas. Inmueble en el cual ambos hemos destinado a la actividad de productora, razón por la cual informo que voy a estar realizando actividades en el inmueble del 2 de abril de 2024 al 31 de enero de 2025, periodo en el cual no le estará permitido el ingreso a las instalaciones. En este orden solicito no realice ninguna acción cuyo propósito sea impedir o interferir el sudo de las instalaciones por mi persona, mis dependientes o invitados. Caso contrario, he de tomar las acciones legales. ¿Y qué creen? A los minutos de la publicación de Julián y con esta última carta notarial, donde prácticamente le prohíben el ingreso, las rodriguistas nos enviaron estas imágenes donde se ve a la camioneta del argentino llegando a su productor el viernes a las 4 de la tarde. Se estaciona y baja confiado para abrir la puerta y se lleva con el fiasco de su vida porque no podía ingresar usando su llave. Así se la pasó varios minutos tratando de abrir la puerta. ¿Será que Aida le cambió la chapa? Y eso que ya estaba adentro, sí, porque dos horas antes, miren, las rodriguistas también la registraron entrando con su fotógrafo. ¿Qué estaba pasando? De pronto Aida rompía su silencio en su canal de difusión con algo que dejaba más dudas.
Nunca me gustó estar envuelta en escándalos. Siempre mantuve una imagen limpia y resaltando mi carrera, como debe ser. He callado mucho. Decidí tratar el largo camino que queda en mi intimidad, pero la otra aparentemente no. Y empecé a sentir el grillete que no me dejaba avanzar. A mí se me cayeron campañas, pero yo me genero trabajo. Monté mi show, uno que escribí hace años, lleno de sentimientos y experiencias. Lo que yo estoy viviendo no se lo deseo a nadie. Cuando una mujer manda una carta notarial o una denuncia, es por algo. Detrás hay algo mucho más profundo que déjalo facturar. ¿Qué está viviendo algo que no se lo desea a nadie? Lo cierto es que gente de su entorno nos alcanzó estas pruebas. Sí, miren este cuadro que Gida pintó un tiempo atrás. Fue un regalo que se dio por su cumpleaños y que tenía en Argentina. Así fue el cumpleaños 40 de Gida en Argentina. Pero ese cuadro desapareció. ¿Por qué? ¿Saben qué hizo Julián? Dejando el pasado atrás. Nuevo comienzo. Sí, lo quemó. Pero eso no es todo. La madre de Julián también habría metido su cuchara. Y mira que le dije. Y él insistió. Así es cuando te metes con mis hijos. ¿Saben qué mensaje habría dejado Julián después que le cambiaron la chapa de la productora? Porque no pudo ingresar. Fuimos a buscar a Gida y miren, estaba en una activación. Los ex son una basura, ¿sí o no? ¿Saben por qué son? ¡Porque por eso son! Al menos estaba tranquila. Imaginamos que aclarará todo, ¿no? Ahora mandó esta carta notarial. Todo muy bien, amigo. Te mando un beso enorme. ¡Churro de mi corazón! Julián te ha hecho violencia psicológica. Son unas imágenes donde Julián quiere intentar entrar a tu estudio, pero le has cambiado la chapa. ¡Vamos! Gracias, chicos, yo respeto mucho su trabajo, los quiero. Mantuvo su silencio, es más, reaccionó de forma extraña. Eso no me lo merezco, de verdad. Gida, este hecho es violencia psicológica. Todo por lo que poseas en tu canal de difusión. Lo que empezó, ¿no?, con esta actuación de ambos por reflejar una separación civilizada, está poco a poco ya pintando a cada uno como realmente es. Es innecesario, ¿no?, que Julián Zucchi queme, le prenda fuego al cuadro que Gida le hizo, le pintó, le regaló por sus 40 años. Una bajeza. Si lo quiere hacer, que lo haga, pero mándaselo por WhatsApp a tus amigos, dile, oye, mira lo que he hecho, porque ya sabes que siento que con esto me libero, qué sé yo. Pero publicarlo como para dejar sentado, como para herir, como para que se filtre, porque no me vas a decir que vas a poner en amigos cercanos ni en nada de eso, si tú realmente no quieres que se sepa. Si lo has publicado es porque quieres herir, ¿no? Porque siente que Gida le quemó el teatrito, porque primero cayó y luego contó lo que verdaderamente había pasado cuando vio que él no solamente guardaba silencio, sino que era ventajista y le hacía bromas en donde todavía la dejaban mal parada. Es lo que hace que Gida sea el detonante para evidenciarlo, y a partir de ese momento Julián ha iniciado como una venganza hacia ella, ¿no? Como tú me fastidiaste, tú me arruinaste la imagen que yo tengo, tú has evidenciado un lado mío que yo no quería que se sepa. Ahora yo te voy a buscar las cosquillas, ahora te voy a voltear la tortilla y ahora voy a empezar a contar, a decir y a descalificar todo lo que salga de ella. ¿Por qué? Porque entonces también es una manera de dejarla como la loquita, despechada, ¿no? Que puede tener algo de eso para algunos, quizás. Pero el comportamiento que ha empezado a mostrar Julián luego del término de la relación habla más de él
que de cualquier cosa que haya podido pasar entre ambos. Ahora, ¿saben lo que a mí me impresiona? Él mismo salió a decir que él no quiere hablar ni decir nada negativo de la madre porque no quiere que sus hijos cuando crezcan vean que el padre se refiere mal de la mamá. Y hasta ahí todo bien. Pero este tipo de posteos donde se ve innecesariamente que queme un cuadro, un regalo que le hizo Yidá cuando cumplió 40 años, no piensen sus hijos. A mí me cuesta entender que haya personas que no priorizan la salud mental de los niños. Ellos pueden rehacer su vida y todo bien. Pero llegar a ese nivel, miren, por favor, nuevos comienzos. ¿Ustedes creen que los niños no se van a enterar de esto en un futuro? Él fue el primero que dijo, yo no quiero que cuando pasen los años mis hijos vean que yo públicamente o nos estemos peleando y tal. Y lo único que han hecho, y los dos, por hacerse los que juegan al divorcio cordial, a que todo está bien. Lamentablemente, un divorcio, por más civilizado que trates de hacerlo, no puede ser sinónimo, pues, de celebración, de que miren qué divertido, divorcio, es lo mejor, y salir en la tele juntos a decir qué bien se llevan para promocionar sus películas y tal. Hay un respeto y sobre todo por los niños. Y en esto están faltando el respeto no solo a ellos mismos, ni a la pareja, ni a la expareja, ni a la mamá de los hijos, ni al papá de los hijos, sino a los niños. Qué salvajes para no priorizar la salud mental de los niños. Y le anda diciendo por WhatsApp a Yedá que todavía no lo ha conocido molesto, ¿ah? ¿Eh? O sea, que todavía... ¿Tiene unos rasgos narcisistas este tipo? O sea, de verdad yo no soy psicóloga, ni psiquiatra, ni coach, ni nada. Pero es que de verdad ya... Ya zafó, ya. Nadie está diciendo cómo tiene que reaccionar a alguien, porque tú puedes romper fotos si quieres, sí, puedes quemarlas. Dale. Eliminarlas en silencio. ¿Quién no ha hecho eso alguna vez? O también, por supuesto. Claro. Imagino también. No, por salud mental, pero así, y postearlo, y es un regalo de pero la mamá. Pero publicarlo es como, no es un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo verdaderamente viene de ti, ¿no? De adentro hacia afuera. Es con si tú paz quieres mostrar interna. Esto de afuera hacia adentro es porque claro. Necesitas dañar, ajá. Necesitas demostrar, necesitas dejar sentado y necesitas herir a quien lo ve. No sé si eso es un nuevo comienzo o una nueva venganza, ¿no? Que es una manera de arrancar. Él pone amigos cercanos para que veas cómo debe ser el filtro de sus amigos cercanos. Y ya está aquí en Amor y Fuego, ¿no? Y él lo sabe que eso iba a pasar. Pero es tan cínico que seguramente va a decir, no, yo no quise que esto sea público. Yo solo se lo mandé a unos cuantos amigos y me han traicionado. Pero este viernes en mi show a las 8 de la noche voy a contar. Les cuento todo. Hasta este, ¿no? Así estamos, pero... Mira, vamos a estas cartas notariales, dos que Yedá le ha enviado. En una le ha solicitado que de manera inmediata y expresa deje de referirse a su persona en cualquier medio de comunicación, indistintamente de su calidad o forma de difusión. Eso también yo no entiendo, ¿eh? O sea, en televisión, no hables de mí. Prensa escrita, shows privados o públicos, programas de internet o de naturaleza análoga, va por percibimiento de iniciar las acciones legales pendientes de ser a proteger y salvaguardar mi integridad moral. Lo digo, esto nombre. Tiene validez a menos de lo que él se exprese, sea difamarla, algo así. Pero de verdad, uno no puedes tú prohibir a alguien no mencionar. Y luego mira lo que le dice. Tienen ¿también? Un contrato de arrendamiento con la empresa Wallace. ¿Ya? O sea, ese es el nombre los de la dos. Productora que han formado ambos. ¿Ya? Wallace. De la cual ambos somos también accionistas. ¿Ya? Inmueble en el cual... hemos destinado a la actividad de productora. Ok. Razón por la cual le informo con mayúsculas, que voy a estar... gritando. Sí, que voy a estar realizando actividades en el inmueble descrito en líneas arriba desde el 2 de abril del 2024 hasta el 31 de enero del 2025. Pero si es de los dos la productora, también el 2 de abril tiene todo para ella. O sea, todo el año. Esa parte tampoco entiendo, si es de los dos... Periodo en el cual no le estará permitido el ingreso. Ah, no te no, creo. No, pues también Yedá, no, o sea, miren, Yedá no quiere que hable. No quiere que entren, o sea, yo entiendo, ¿no? La molestia de Yedá y hasta ahí. Aparte, no puedes decidir unilateralmente algo que le corresponde a los dos, claro, si son socios por igual. Tampoco. O eres socia mayoritaria, de repente no estamos enterados. De repente hay una parte que no tienes sabemos. Tienes el 80%, bueno, igual, si hay. Pero igual, es de los igual, dos, de al los final dos. Se llega un acuerdo, pero no. Unilateral, tú no entras. En ese caso de ideas, en ese orden de ideas, le solicito no realice ninguna acción cuyo propósito sea impedir o interferir el uso de las instalaciones por mi persona, mis dependientes y o invitados. Caso contrario, tomar acciones legales correspondientes. Pero también, empezaron lo que estoy las acciones viendo legales. En este intercambio de mensajes que ha habido entre varios, así como él le filtra las imágenes a sus amigos cercanos, también a mí me filtran las conversaciones sus amigos cercanos. ¿No? Y lo que le dice Julián es que
A ti no te interesa el bienestar de padre de tus hijos, ¿no? Ahora la agarra por ese lado, ¿no? Por otro lado, dice, me tengo que cobrar todo lo que me hiciste perder. ¡Wow! Me tengo que cobrar todo lo que me hiciste perder. La venganza. Yo la te recomiendo que aceptes mi acuerdo antes de que vengan cosas peores. Mira, amenaza, chantajea. Ahí está el ser de luz. Ahí está el ser de luz. No, no, tú no te mereces mi enojo, le dice... Menos mal que no. Gida le dice. Ah, ok. Y él le dice, tú tampoco te mereces mi enojo, pero me hiciste perder, me hiciste enojar bastante y de verdad nunca me has conocido enojado. Uy, eso que han estado años casados. Bueno, dice que uno conoce a la pareja en el divorcio. Dice que ya también, como siente Julián, que los trabajadores son más de él que de ella, y han empezado a renunciar a la empresa hecha por amo. Claro, ya se ven venir la noche, ya le cierra la empresa, ya no lo deja entrar, le manda carta notarial. Los trabajadores ya deben estar mandando, ya deben estar en el LinkedIn. Irán a fin de mes no cobramos. Mandando el currículum a todos, ¿no? Porque ya esto ya se ve venir, va a ser la última película, deben decir, ¿no? Que van a hacer juntos. También los trabajadores tienen que estar buscando lo suyo, ¿no? Porque también si ya estás bien, si ya ves venir la noche. Ahora, tú dirás, ¿y la reportera? Y la reportera en todo esto no se le ve, siguen juntos, no siguen juntos. Mis rodriguistas las captaron, los captaron. Y sí, juntos y caminando de la mano este fin de semana tenemos las imágenes, míralo. Ahí están, ahí lo ves a Julián y su reportera. Yo nunca se ha ocultado. Caminando de la mano, Priscila es ella, ¿no? Así se llama, Priscila y él, Julián. Los ves caminando este fin de semana, así, por la calle, no se ocultan, no son imágenes que se han viralizado, por si acaso, ¿no? No, porque ahora estas imágenes se han viralizado, les van a decir, porque como no les ponemos sello de agua, ¿no? Sube la flecha mejor más arriba, a ver si se la pueden poner. ¡Fuego! Voy a poner. Sí. ¿No? Ahí están estas imágenes de mis Rodriguitas. Que demuestran que separados no están, ¿no? Están de la mano y están caminando por la vía pública. Así que gracias a ellas por habérmelas enviado. No están en el TikTok, no están en el Twitter. No, no son virales, son de amor y fuego. Y ahora esta recomendación para ti. Elite lanzó el nuevo papel higiénico Elite triple hoja con triple grosor, triple resistencia y máxima suavidad para que todos puedan disfrutar de una experiencia superior. Deja de pensar qué papel higiénico comprar y prueba Elite triple hoja, triple grosor, triple resistencia y máxima suavidad. Muchísimas gracias, Elite. Gracias, Elite. Y ahora sí llegó el momento de poner en tu pantalla qué dijo Milet Figueroa, cuál fue su reacción ante todas las preguntas que nos venimos haciendo hace ya algunos días. Este fin de semana, las hijas de Tinelli no han dejado de poner publicaciones en donde denotan el momento que están viviendo con respecto a ella. Él ni la menciona. Ella hace publicaciones que él ya no le da me gusta, ya no le comenta. Desde el cumpleaños hemos visto que el presentador le ha soltado la mano. El entorno viene filtrando información que al parecer esa relación no da para más. Y ayer, en el programa mítico show de Mirtha Legrand, Yanina Latorre volvió a confirmar en esa mesa que esa relación ya habría llegado a su fin. Lo cual convierte a Milet Figueroa en la mujer más buscada en este momento por la prensa del corazón. Solo ella tiene su verdad. ¿Quiere o no quiere contarla? ¿Qué nos dijo? Mira. O sea, ¿por qué dejar Milet que se especule tanto? No, igual hay una parte del reality, sí. Me contaron. Hay una fuerte discusión. ¿Cuál? ¿De los Tinelli o del...? Entre Milet y una de las hijas. ¡Ah! Se dice que en el reality habrías tenido una discusión con una de sus hijas, con Candelaria. ¿Es verdad esto? ¿Habría iniciado una posible ruptura? ¿Es cierto esto? Sí, Milet. Llegó la hora de hablar.
se ha armado todo un chongazo en Argentina por la supuesta enemistad con las hijas de Marcelo Tinelli. ¿Se terminó el amor? Milechi, suelta la sopa. Sir Milet, para aclarar ya estos temas y dejar que se especule tanto sobre el tema de Marcelo. ¡Oh, a su madre! Y ese suspiro traspasó las pantallas. Y es que ya se imaginan cómo se sentirá después de todo lo que se está diciendo del supuesto quiebre de su relación con Marcelo. ¡Qué mentira! Igual hay una parte del reality, sí. Me contaron, que hay una fuerte discusión. ¿Cuál? ¿De los Tinelli o del...? Entre Milet y una de las hijas. Entre Milet y una de las hijas. ¡Ah! ¡Qué falta! Milet, ¿cómo está? Buenas tardes. Playas del sur, se le nota estresadita y encima Tinelli no ayuda mucho. Años, 72 tapas de gente, una vida de proyectos ganadores. Le gusta Marcelo Tinelli. Tanto le gustó a Tinelli que no se le ocurre mejor idea que colgar en sus historias más portadas de la revista y muchas con su ex, ¿qué? Guillermina. ¡No! Esta tapa con Sol Calabró. Otra más con Guille. Nació Lolito. En esta salimos bien con Guille. Matecitos con Guille. Con María Paula Robles. ¡Qué hermosos están María Paula Robles! Más de 25 portadas de la revista Gente publicadas por Marcelo, donde aparece con sus hijos, sí, pero también con sus ex, tanto con Guillermina como con María Paula. Con esto, Tinelli echa más leña al fuego. Con almuerzo familiar de domingo. Almuerzo de domingo con toda la familia en Madrid. Amo mal. Lolo, ¿están buenos los ravioles de rabo de toro? ¿Cuá? Ok, ahí te paso con la señora que te va pasando el flaco. Ahí estamos. ¿En algún momento le hace una videollamada a Milet y cuelga la imagen? Pues no. Y su hija Candelaria también graba los días de Madrid con su papi. ¿Quieres ir a pasear con...? Muy bien, a pasear con mi abuelo. Wow. ¿A pasear? ¿Y a pasear a mi abuelo? Muy bien. Ahí va a ser pija. El Tupac. Por eso, por ejemplo. Excelente, linda. Excelente. Ah, pero los Millet lovers no se hicieron esperar. El abuelo y Millet. ¡Miedo! Falta Millet. Deja a tu padre ser feliz con su pareja, por Dios. Si él es feliz, ustedes también lo serán. Ya dijo su padre que está en conflicto. Es decir, que está mentalmente cansado y eso es gracias a ustedes. Las hijas que nacen para hacer felices a los padres, no para hacerlos sufrir. No entiendo estos mensajes que me llegan. Me tienen las tetas al plato. Y mi leche, pues aquí en Lima, tomando sol en las...
Sinceramente, estamos muy bien. No bien, no estable, no... Ahí pasando el eclipse, no. No. Muy bien. O sea, todos los rumores, todo lo que estamos observando, todo lo que dijo Yanina Latorre, todo lo que dicen los demás periodistas. Este... Me dice lo mismo, mire, dice lo mismo. Están con el mismo discurso los dos, tanto Milet como Marcelo. Estamos igual y ahora quieren una relación a distancia. Raro, ¿no? Y el entorno más cercano que salga a decir eso y que han leído los mensajes y que les consta que esto no es así. Y aparte, la discusión que ha habido con la hija. Eso ha dado un revés. ¿Qué puede también haber visto Marcelo, no? Para que vea que esto es irremediable y haya tomado partido, como debe ser, del lado de tu familia, ¿no? Mira, Rodio, para mí, según como tú pusiste en tu encuesta alternativa, ¿no es cierto? Ajá. Para mí yo marcaría todas las anteriores. Ah, por cierto, que Rodrigo, pero si Rodrigo no puedo votarme, no, es que... ¿Cómo que no pueden votar? Es que en la historia... En la historia no hay alternativa de votación. Está la promo puesta así. Pero como reel en mi perfil, o sea, cuando entras aquí. Reel en su perfil. Aquí está la encuesta. Aquí abajo, ¿ves? Ahí, en este. Ahí, aquí está la encuesta. En esta de aquí. Pero ahí puede votar. En la historia no, porque en la historia está la promo puesta. Pero sin posibilidad de votar. Ya, pero yo insisto. Se me todas dice, las no, no sé qué pasa, que no puedo votar. Me lo ponen en la historia. Ya, pero hay que analizar cada respuesta que tú das. Por ejemplo. Alternativa 1. Tinelli está dándole señales. Así que, amiga, date cuenta. Voto por eso. Sí. Alternativa 2. Le echa la culpa a las hijas, pero es él el que ya se aburrió. También voto por eso. Sigue. Milet está en negación. También voto por eso. Yo voto por todos. Entonces, la cuarta alternativa tendría que decir 1, 2 y 3 son correctas. Pero estoy diciendo todas las anteriores. La cuarta es también, todo. También. Es un show para promocionar sus también hijas. También voto por eso. No puede ser, pues. Son todas las anteriores. Show, o se están separando. Es que se están aprovechando, pues, todo esto para ponerle sal y pimienta para el reality. ¿Tú crees? Claro, Rodrigo. Son argentinos, los argentinos, ¿viste? Saben hacer buena la televisión. Son marqueteros. Bueno, ahí entre uno y otro, la gente igual ya se está dando cuenta que y se inclinan a pensar por qué Tinelli, viste, cuando ya no sé, no es ghosting, pero es como una especie de, porque es como desde el colegio eso, ¿no? A la noviecita, ya en el recreo ya no paras con ella, ya te llama, ya no le contesta, antes le respondías rápido, ahora ya no, antes le comentabas todo y dejas de hacerlo, y las amigas empiezan a preguntar a las amigas, empiezan a hablar. Yo creo que es él el que debería. Estamos bien con las hijas poniendo la caldo, con toda la prensa de su propio canal especulando de la pelea que ha habido entre ellos, que no pasaron el cumpleaños juntos, y de pronto ella dice, estamos muy bien. ¿No te acuerdas que también a mí me decía que no tenía nada que ver con él y ya tenía un mes beneficiándolo? Y ahora te quiere decir beneficioso. Mucha gente está preguntando, ¿y ahora qué va a decir la mamá de Milet, la señora Marta? Pues acá les voy a contar qué dice la señora Marta. A ver, ¿qué dice la señora Marta? Les cuento, no se ha viralizado. La escrita. A ver, no es viral. No está en todas las plataformas. Ha hablado con alguien de nuestra producción. Sí. Dice, hola amiguita bella, se refiere a nuestra amiguita bella que trabaja con nosotros. Estaría muy feliz de ir. No estoy escondida, como dicen, ni menos mi hijita. Todo es falso. Incluso Mica dijo que ya la tenían hinchada, que ella no sabía nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Jajaja, no te olvides que pone jajaja. Jajaja, se ríe. Son unas lindas personas, muy educadas, no se meten con nadie. Dice la mamá de Milet. Son unas lindas personas, muy educadas, no se meten con nadie. Sí. Ahí está. Pone la banderita de Argentina, la de Perú, corazoncitos, pero... coronitas y manitos. Pero también que todo está bien, ¿ah? O sea, Milet dice que todo está bien. La señora Marta dice que todo está bien. Según papelito Cáceres se pide, ¿no? Sí. Ya, según papelito Cáceres dice que Marcelo le ha dicho que todo está bien. O sea, en general todo está bien. Lo que estamos mal es el mundo. Argentina, el mundo contra ellos. El eclipse. Todo mal. Eso, súbele. Sin embargo, Yanina Latorre tiene otra versión completamente diferente. Y se lo dijo a la chiqui, mira, a la Mirtha Legrand. ¿Rompió con la peruana? ¿Rompió? Rompió con la peruana porque me lo niegan. Sí. ¿Sí? Vos se me casó a mí. Sí, ya voy a desandar ese camino. Algo pasó.
Somos muy amigos. No les, se siente. No, no lo huelo, lo sé. Lo sabes, listo. Tengo un tema que no puedo contar porque hay cosas que si no vendo la fuente, pero eso está finiquitado. Chico, sí, y él está en Madrid, fue a festejar su cumpleaños. Ah, sí, y está sí. Fue toda grabando... la familia, pero la peruanita no fue. No, se llama la peruana de nombre. Milet. Ellos lo niegan. Ah. Él lo niega, él me lo niega. Él se me ríe, ¿viste? Entonces cuando él me pone ja, 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 ja. Susana, pero con vos va a volver, estoy segura. Ay. No. Maritza. No está en mí volver con él. Maritza poniendo... Ella piensa distinto a Polino. Como ya lo conocen, ¿no? Ya, Mirta no se quiere ni aprender el nombre. ¿Cómo se llamaba la peruanita? Dice, ¿no? La multiplicaron por cero, ¿ah? ¿Eh? Sí. O sea, a ver, ¿cómo preguntó por Milet Figueroa Mirta Legrand? A ver, y eso que la vio también cuando tomaron la portada de Gente, ¿te acuerdas? Ah, en un estaba evento. Mirta, Susana, Marcelo, que la... No la registraron mucho, ¿no? Le hicieron un barrido así como, ah, esta es la nueva, ¿no? Ah, bueno, y ahora Mirta, que parece que tampoco la recordó mucho el nombre ni nada, ¿cómo preguntó así a Yanira La Torre? Mira. ¿Rompió con la peruana? ¿Rompió? Rompió con la peruana aunque me lo niegan. Sí. Vos se me casó a mí. Ya voy a desandar ese camino. Sabe, ¿la sabe? Sí, algo pasó. Somos muy amigos. No les, se siente. No lo huelo, lo sé. Lo sabes, listo. Tengo un tema que no puedo contar porque hay cosas que si no vendo la fuente, pero eso está finiquitado. Chico, y él está en Madrid, fue a festejar su cumpleaños. Ah, sí, está toda la familia, pero la peruanita no fue. Milet. Ellos lo niegan. Ahí lo tienen. Va toda la familia, estuvieron en Madrid. Esa relación está finiquitada, pero no puedo confirmarlo porque he hecho a la fuente. Pero Polino dice lo contrario. Pero una fuente que te dice eso, lo único que te puede decir una fuente que la receta está finiquitada y tú confirmarlo. En Marcelo. En la mesa de la reina madre, ¿no? Como es la Mirta Legrand, tú tienes que no vas a ir ahí a soltar un dato al pedo, como dicen ellos, ¿no? ¿Qué cosa? Tiene que habérselo dicho, como no puede, para no decirme lo dicho Marcelo prácticamente. Sí. No, porque ¿quién más te puede confirmar eso como para que tú lo digas? O sea, es Marcelo que le ha dicho sí, pero ya no digas algo así. Ah, pero por eso, pero si Marcelo le ha dicho a ella, ¿por qué Polino, que también trabaja en el Canal América, donde también trabaja Marcelo, dice lo contrario? No se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo, pero Yanina La Torre está muy segura de lo que dice. Y lo repite, y lo repite. Y sería, pues, patinar de una manera que no la beneficiaría en nada, pasearse por todos los programas. Y él, esto no es América, esto es el 13, ya, ¿no? Entonces, ahí decir también y soltar, por eso te digo, ya esa noticia, confirmarla, en la mesa más famosa de la Argentina, no es poca cosa. Mesa que más aplaude, ¿eh? Me encanta la señora Mirta Legrand. Mirta con sus 97 bien años puestos, claro. ¿No? Usted dirá que no se acordaba por la edad, ¿no? No, de todo. Más lúcida que todo juntos. Claro. Y estudia a todos los invitados. Más bien ella en el corte dirá, les dije. Sí, ya, sí. No, y tiene muy claro que la peruanita no fue a Madrid. Entonces, si no claro, porque incluyen, ya mucho tiempo, ya Mileta podía haber ido el fin de semana, por y un no día. Te incluyen en la celebración y hay todo esto alrededor. Y no hay claro que sí, o sea, es prácticamente ha salido con, le falta el pasaporte. A montañas y estamos hechos, ¿no? Todo está bien, muy bien, pero Milet no declara como antes, no. Declara como alguien que es políticamente correcta, ¿no? No se enrolla ya diciéndonos nada más, aprieta el paso, se mete rápido al auto, gracias, todo está muy bien. Gracias, todo muy bien, sonrisa, solo falta que diga, Kaori, hijita, ven, ¿no? Bueno... Para que la salve. Y ahora esta recomendación para ti. Shampoo Pillín, el sachet más grande del mercado con 70 mililitros para proteger a tu mascota y dejarlo limpio y hermoso. Escoge la presentación de acuerdo a tu necesidad y a tu mascota y sigan disfrutando de buenos momentos. Todos cuentan con aromas frescos y cuidan su piel. Demuéstrale a tu mejor amigo todo el amor que sientes por él utilizando Pillín, otro producto del Dr. Plop. Gracias, Dr. Plop. Se ha sometido a esta famosa prueba de las alitas picantes. ¿Cómo es eso? Se ha revelado detalles desconocidos. Se tiene que comer unas alitas picantes. Ay, me muero. Va a soltar, le pica la lengua, le pica y no la más lengua. Picante, y no más picante. Suelta datos como estos, mira. Con la cabeza, otra noche más que paso sin verte. Shakira probando alitas picantes y resistiendo la intensidad de la gira era lo último que necesitábamos para saber que es una verdadera loba que no le tiene miedo a nada. Siempre
plena promoción de su álbum Las Mujeres Ya No Lloran, que ha sido un éxito en venta, aparte de otros chismecitos que te queremos contar. Que usó era de Michael Engo, y por las fotos que hemos visto, Shakira debe ser talla XXXXXXS, hermana. Resulta que ya soltaron el detrás de cámaras de este video, donde se ve detalles de lo que se ha grabado en el videoclip, porque ya tiene más de 12 millones de vistas. Colombiana ha dado una entrevista a un show llamado Hot Ones, que en español es Picantes, y tiene como consigna ir comiendo alitas con salsa que te haga ver a Cuevita Tolaca e ir respondiendo preguntas picantonas. Así empezó Shakira, obviamente siempre hablando de lo importante que es para ella la creación de su música. That's what's so beautiful about art and music. It creates bridges between people and you. Once you put out an album, it doesn't belong to you. Belongs to others, and it's like becomes a soundtrack of people's lives. That's the ultimate purpose of albums. Ahí estaba en nivel uno nomás, por eso la veíamos tranquilita la Shaki. Pero una de las anécdotas que nunca habíamos escuchado antes fue la de por qué su primer CD se llamó ¿Cómo se llamó? When I was like 21, I had written a whole body of work, and it got lost at an airport in Bogota. I had all my lyrics in my dad's briefcase because I used to travel with my parents back in the day. And I think that it just disappeared at the airport. So that's why I named that album Where Are the Thieves after that story. Solamente eso, sino que ha contado que ella no facturaba como ahora, que le costó llegar a ser multi-archimega millonaria porque su creatividad no iba de la mano con su bolsillo. I remember on my first world tour of the Mongols, I had the brilliant idea of coming up with a cobra, and that cobra costed like $1 million to fabricate, to produce, and then taking it on the road was so expensive, and at the end of the tour I lost money. And it was like one of the most successful tours. ¿Qué importa? Igual hemos visto que en su cuenta de Instagram Shakira ahora tiene la plata para darse gustos extravagantes. Si no, explíquenme este video en donde se le ve el carro de unos colores bien raros. Oye, encima la gente la ha criticado por hacer video mientras maneja. Pero bueno, a punta de su lo ha logrado. Así diga que ahora le da cositas escucharse. I think I used to overdo the cries in my voice. You know, it's too much. And I noticed that after my pregnancies, my voice got thicker, more rounded, more full. Also, my choices are more mature. I have evolved as a woman, as a person. My intellect has evolved. Encima ha salido que tiene una hermana perdida. O sea, es una venezolana que se parece bastante a ella y que ha hecho el challenge de la silla de su canción Puntería, y todos pensaban que era la mismísima Shakira. No, nada que ver, se parecerá un poquito físicamente, pero esas chicas no bailan ni canicas como nuestra Shaki. Y ahora que la hemos visto probando ají como los peruchos comiendo su anticucho de la esquina, ya no la comparamos con nada. Y ya llegó, Carito, con esta maravilla llamada Easy Touch, y te vamos a contar todo lo que puede hacer por ti. Bienvenida, Carito. Gracias, Rodrigo. Hoy empezamos el lunes con un productazo. Si a ti te encanta tener todo sumamente limpio, pero te preocupa utilizar equipos que estén durante toda
tu sala ocupando espacios, no puedas subir las escaleras o tienes que aspirar el carro y este equipo te dificulta por los cables y todo lo demás, este producto es el que estás buscando. Primero, súper ligero y portátil. Además, no necesita cables, lo tienes que cargar y te dura muchísimo tiempo. Segundo y muy importante, atención, tiene el famoso filtro EPA. ¿Qué es esto? La nueva tecnología en filtros para aspiradoras. Cuando tú tienes una aspiradora normal que tiene una bolsa, generalmente cuando prendes la aspiradora sale un polvo que es muy finito, que eso hace que las personas que tengan alguna alergia puedan enfermarse nuevamente. Este filtro retira absolutamente todo y es fácil de utilizar. Se lava y te va a durar por muchísimo tiempo más. Pero además tiene una gran potencia y este equipo es un 3 en 1, Rodrigo, porque no solo es una aspiradora, sino también es un inflador de llantas y pelotas y además tiene una potente luz que te permite ver en la oscuridad si vas de paseo a algún lado. Aspiradora e inflador. E inflador y luz potente. Y pelotas. Ahí está. Vamos a ver en este momento lo potente que es. Voy a probarlo alzando. Tú sabes que el celular es un poco pesado. Quiero que veas. Si levanta el teléfono es porque el motor no va de broma. No va de broma, exactamente. Además tiene un panel para que puedas ver cuánto necesita medir tu llanta del auto. Ahí está. Cuánto va llenando para que veas si la presión es indicada. Y además cuenta con una luz que te permite ver exactamente bien en la oscuridad. Lo puedes llevar en tu auto, lo puedes utilizar en tu casa, donde tú quieras, para facilitar absolutamente todo. Y quiero que vean nuevamente en la cámara, eso blanco que ven dentro es el famoso filtro EPA. Así que si ustedes están pensando adquirir una aspiradora, hagan que sea una que tenga este filtro que les va a ayudar muchísimo. Y la mejor del mercado, sin lugar a dudas, es esta que tiene Quality Products, Rodrigo. ¡Qué maravilla! Tienes que marcar ahora el número que te voy a decir y va a aparecer en tu pantalla. Es el 203-4050. Porque para este productazo y solamente para mis rodriguistas que dicen que lo vieron aquí en el show, vamos a activar preciazo con descuentazo para ti. Así es, Rodrigo. Un preciazo de lanzamiento activamos en este momento solo para las primeras 50 rodriguistas. Llamada 51-52 tiene el precio original, pero además el producto viene con todos estos accesorios, Rodrigo, que te van a permitir utilizarlo de manera eficaz. Pero si tu llamada entra dentro de las primeras 50 comunicaciones, hoy vamos a estrenar regalo. Miren lo que les vamos a dar. Esto es una maravilla. Si eres de las personas que siempre se preocupa que sus pisos no se rayen, les presentamos los protectores para sillas y sillones de Quality Products. Son de talla estándar, se extienden según el tamaño de las patas que tengas de tus sillas, de tu mesa. Es una maravilla. Talla universal. Talla universal. Para todas las patas, para que no te rayen el piso. No te rayen y además tiene un filtro en la parte de abajo que permite que las puedas deslizar fácilmente sin rayar absolutamente nada. Y este es el regalo que hoy estrenamos para todos ustedes por la compra de su Easy Touch 3 en 1. Ya lo sabes, un descuentazo por la compra del Easy Touch y un regalazo si nos llamas ahora al 203-4050. Lo único que tienes que hacer es decirnos en dónde estás. Nosotros te lo llevamos. Recuerda que en Quality mejoramos tu vida. Gracias, Carito. Gracias, Quality Products. Y ahora, La Bichota hizo tremendo concierto en Colombia y prepara ya su visita, ya no falta nada, a nuestro país. Míralo. Chota Berracas en pink, con los sombreros, la actitud de me vale madre. Y el estadio El Campín de Bogotá, reventando con 30,000 Karol G lovers, tenaces, juiciosas, esperando su reggaetonera emblemática. Tengo la oportunidad todos los días de salir al mundo a representar la tenacidad, la berraquera, las ganas, la fuerza de la gente, de mi casa, de aquí. Es que Karol es profeta en su tierra, en la mía, en la tuya, la que sea. Su gira mañana será bonito, sigue arrasando y ella es tan agradecida con sus fans que se trae a uno de ellos al concierto en Perú. De Caro, me invitas a uno, a otro de tus shows. Este es mi número 5 y yo me quedé sin ahorro. Yo te quiero ver la cara, por favor. ¿Eres tú? ¿Y usted cuántos años tiene? 18. Bueno, ya aplica como mayor de edad, o sea que puede viajar con un acompañante para el próximo show. Estoy diciendo como Perú. Me hace un favor y le coge todos los datos a él, por favor. Se va para Perú usted y su bestie, su novio, su novia, lo que sea. Te amo, te veo en Perú. Así las cosas y
iré al estadio de San Marcos con mi cartel y mi pasaporte. A ver si me lleva al siguiente destino. Tan generosa y sencilla ella. Por eso se gastaron un billetazo en hacerle este sofá. Todititito para ella. Pintado a mano por una artista urbana para que la bichota se emocione en esta entrevista en la que ella misma dibujó este corazón y las iniciales C y S. Perdóname, lo siento. C de Carolina y S de Salomón, que es el nombre real de su fercho. Esta es una verdadera muestra de amor. La imagen se viralizó en pocas horas. Fercho debe estar feliz, pero Anuel, su ex, de pronto salió en sus redes cantando Amanece. ¿Perdón? ¿Qué es este pirañón recordando a su ex? ¿Despecho? ¿Oportunismo? ¿Cómo se habrá puesto de brava a su nueva bebé que tuvo que llevarle serenata? ¡Qué mariaches ni qué peluche con flores! Anuel solo merecía escuchar esto. Y otra así no va a tener. Toma mientras. Aprende hoy de este pata que, delante de la bichota, en plena entrevista, le pidió matrimonio a su chica. Mírenlo. Todavía quedan hombres que se arrodillan y te piden la mano. Claro. Después te engañan, se van con la otra y resultan misios. Por eso la bichota le canta el despecho. Que ya no conocí nada. Literal un conciertazo. Y no crean que fue pura chivolada. La tienen, Karol G en concierto. Ya sabemos lo que será San Marcos esta semana. Ya se viene, baja, ya está cerca y estamos próximos a vivir también ese conciertazo que seguramente va a dar la Karol G, que está atravesando totalmente el mejor momento de y su vida. Todas las edades en su concierto, ¿viste? No es solo chivolada, unas de 78 años ahí entre. ¿Cuándo es el concierto? En junio. Ah, está. Este viernes. Este viernes. ¿Sí? Yo no sé por qué pensé que era después. Claro, es que nosotros después era en abril, pero ya estamos en abril y qué rápido se pasa. Claro, era como en abril. Sí. Estamos pensando en el de Miguel, que era en febrero. El tiempo se pasa volando. Bueno, vamos ahora con esta recomendación para ti. Este viernes, ya la bichota ahí. Qué raro. Bueno, la bichota. Bueno. El pollo McCrispy con las 3B lo tiene McDonald's. Bueno, bonito y barato. ¿Y qué mejor? En banquete, para compartir en familia o con amigos. Por eso McDonald's presenta el banquete con ají criollo, que incluye 6 piezas de pollo McCrispy, 6 McNuggets, 3 papas regulares y el delicioso ají criollo a tan solo 39 soles con 90. Un super precio. ¿Qué esperas? Pide por Mac Delivery o acércate a tu McDonald's favorito y disfruta del pollo McCrispy con ese crunch que te encanta. Solo en McDonald's. Gracias, McDonald's. Y ahora... ¡Eso! ¡Eso! Todos colaborando con la producción. Ahora vamos con... Mira lo que pasó con ese caballo en tu pantalla. Que perdió el control y acabó
con esta puerta de vidrio en un consultorio odontológico en Brasil. Imagínate que te vas por una caries. ¿Pero qué hacía un caballo ahí? Creo que no entiendo. Y ahí el hecho sucedió mientras el dueño del animal se atendía dentro del lugar. ¿Pero que en vez de ir en carro fue a caballo? De repente, y tú que pero sabes. Qué raro, ¿no? Hay gente que va en bicicleta, hay gente que va... ¿Pero en la ciudad? Hay gente que va... ¿Qué te puedo decir? El animal, rara en la gente, ¿eh? El dueño del animal se atendía dentro del lugar. Las cámaras de seguridad pudieron captar como el potro, con 5 contundentes patadas, tumbó la enorme puerta de vidrio que se destrozó apenas y tocó el suelo. Me muero. Ahí lo tiene, pero está como que... Se pone de espalda, parece que la fuerza la tienen las patas de atrás. Mira, mira, mira. Míralo. Ahí ves, el odontólogo y el propietario del local no quiso cobrarle al dueño del caballo, ya que se trataba de un hombre de bajos recursos. Lo dejó ahí y dijo, bueno, no es tu culpa. ¿Qué vamos a hacer? Son reacciones del animal. Qué raro, no me voy al dentista, a caballo, a la antigua. Pero parece que no le cae nada bien el odontólogo, porque mira, le destruyó la puerta del consultorio. ¿Qué habrá visto? Porque no hay nadie que lo fastidie. ¿No? ¿Qué habrá pasado? Los caballos... No entiendo que sea un caballo ahí. Para empezar, pero si te das cuenta... Porque un caballo, al sentirse amenazado... No había nadie. Tocarlo, no había nadie, ¿no? De repente pensaba que estaban atacando a su jefe. ¿Tú crees a que su amo, haber pensado eso? Los caballos son animales muy, muy sensibles. Ya ves, de repente es eso, porque había... Y el otro, así, con cara de... A ver, mira, abajo... Y bueno, qué bueno que no lo logró alcanzar a él las mismas esquirlas, ¿no? Porque... Mira, ahí ¿y está. ¿Entró? Ahí está. Bueno, hay más. Mira este dato insólito. Los jurados del programa... ¿Ah? Mira la gente, impresionante. Igual nosotros hemos estado igualito con la hay más, mira. Está abierta. Mira este perrito que protagonizó un momento inesperado. Durante la promoción de adopción de mascotas en un noticiero convirtiéndose en viral. Mira, en el noticiero se invitó a una asociación dedicada al rescate y adopción de perros para promocionar y ofrecer no la posibilidad gusta la tele. De darlas en adopción. Las luces se ponen nervioso, no es su área. Miembros de la organización de animales se llevaron a este perrito. Sin embargo, de un momento a otro los tomó por sorpresa. Pobrecita. La mascotita decidió pues inaugurar la mesa de conducción. Claro, pobre. Eso es suerte, eso es suerte. ¿Era la paloma? Lo que la no dicen, paloma. No dicen, Gique, para que haya un buen espectáculo, para que haya buena audiencia, para todo, te dicen mucha M. Ah, ahí está. Y ahí la tienen. Y le excedió. ¿No quería? Pues ahí la tienes encima de la mesa. ¿Tú sabes por qué sale esto de mucha M, no? Porque antes a los espectáculos se llegaba en carroza, o sea, con caballos, en carroza con caballos. Entonces se medía los caballos, obviamente, esperando las 2 horas, hora y media fuera de los espectáculos, ¿no? Se medía por la cantidad de heces que dejaban los caballos, de cuánta gente había ido a ver la obra. Por eso cuando te decían mucha M es como decir que venga mucho público. Claro que en este caso era uno solo. Arruinó el perrito. Era la hora de él, no sabe que está al aire. Bueno, ¿hay más? Mira. Ah, no, espérate, vamos con esto primero. Después hay más. Después hay más. Que nos encanta, pero más adelante. Dina Boluarte, nuestra presidenta. También de primer impacto, sí, también es alto impacto, insólito todo. No, ha generado burlas, ¿por qué? Por las contradicciones en sus desopilantes explicaciones que dio con respecto a los relojes y joyas que hoy la vemos lucir. Mira. Respecto de los relojes, debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes que mi amigo Wilfredo Scorima, mi waiki, mi hermano, me los haya prestado, quizá en el ánimo de querer representar bien a mi país, me llevaron a aceptar ese préstamo. Un juego de collar y de pendientes con perlas cultivadas marca Van Cleef de $70,000, totalmente falso. Estos pendientes que me los he puesto hoy día y este collar, ¿saben de qué marca es? Unique. Y vean ustedes la cajita, totalmente usada. Este es el juego de mi propiedad. Y estos son los pendientes. Es de plata. La tarjeta que encontraron en mi domicilio
no estaba escondida, estaba en mi estudio, en una cartuchera donde están totalmente guardadas mis tarjetas de mi trabajo profesional. Y al momento de devolverles los relojes a mi amigo Wilfredo, seguramente se me habrían quedado por olvido en esa cartuchera. Ese es el verdadero no aclares y oscureces. Oiga, señora, vaya a tomarle el pelo a su abuela. Siéntese, ¡qué horror! Está sentada. Mejor nos paramos y nos vamos. Eso, ya que ella está sentada, lo que nos toca, lo que retirarnos. Nos no en Perú, a esto de solo en Perú pasa esto, ¿qué tal? Cuando creíamos que lo habíamos visto todo, todavía hay más. Y ahora para ver mejor, estás pegado a tu smartphone en Instagram, TikTok y Facebook. Pasas muchas horas en tus juegos favoritos. Utilizas tu computadora, tablet y celular para hacer tus tareas del colegio o universidad. Entonces estás expuesto a las molestias en los ojos, como la irritación, ojos rojos e inflamación. El nuevo Floril Smart Gamer te trae la solución. En esta vuelta al colegio desaparece el ojo rojo e irritación producido por las pantallas de tu smartphone, tablet o laptop. Floril Smart Gamer es para ti. Pídelo en tu farmacia preferida y llévalo siempre contigo. Completa tu botiquín con Floril Smart Gamer. Gracias, Floril Smart Gamer. Ay, ay, ay. Ya está plenamente identificado este sujeto. Esto sí. Con esa sobrereacción. También, claro, la foto, la cara. Herida, violenta. Baje. En el que, acercándose a este portero en Miraflores, le propinó cachetadas, puñetes, empujones y patadas. El viernes pusimos esta información, hicimos público este momento y ya se ha identificado a este sujeto, que lo vamos a poner a pantalla completa. Lo famoso, todo ahora medio. Aquí en el show. Se identificó al agresor, su nombre es Ricardo Amiel Pérez Yanoli. Míralo. Este es el rostro del agresor que se ha vuelto viral, tanto en medios de comunicación como en redes sociales. Ricardo Amiel Pérez Yanoli agarró a golpes a Martín Sánchez, un conserje de un edificio en Miraflores, quien solo le pidió mover su auto porque estaba mal estacionado. Le dije que por favor se mueva, que al frente hay una playa de estacionamiento, si se han percatado, y que se podía llevar, que se lo podía llevar la grúa. No, no era vecino, no era visita, no era nada, era un, para mí era un NN. Ahora que tengo la información de él, se baja, me comienza a insultar, todo tipo de insultos posibles. Yo estaba de lo más tranquilo hasta ahorita. Se lo va a llevar la grúa, vas a quedar mal. Es ahí donde él baja. Me abraza, queriéndome agarrar los hombros. Y me dice, mira, hermano, le digo, no me abraces, le digo. Y fuá, me da el primer lapo que me cae y me... Es el lado acá que tengo hinchado. Quiso hacerle creer que iba a ser amable cuando en realidad tenía planeado agredirlo a punta de cachetadas, puñetes y patadas. Y ya cuando entro al edificio es donde me patea, se agarra y patea. Y yo estaba con las manos acá, entonces evitando más que nada que entre al edificio. Y después se agarró, se retiró y justo no había nadie y las cámaras del edificio no dan con el carro, porque justo la placa había un carro rojo adelante y cuando se va también era de noche y no ayudaba mucho. Ricardo Amiel Pérez Yanoli resultó tener antecedentes. Primero por pelear en la calle con una mujer en Miraflores. Luego por agredir a otro hombre. El mismo que le metió dos cabezazos, le reventó su labio cayendo al suelo. Y el denunciado, al verlo en el suelo, le seguía agrediendo físicamente. Y ahora le pega a otra persona porque no toleró que le pidieran mover su carro. Definitivamente este sujeto actúa como un verdadero matón. Afortunadamente Martín tiene el apoyo de los vecinos y es por eso que decidió denunciar. Es algo terrible, ¿no? O sea, Martín es colaborador de nosotros hace más de 4 años. Es una persona muy bondadosa, muy correcta y no podemos bajo ningún punto de vista permitir eso. Tenemos perfectamente identificada a la persona. Es un abuso eso, no se puede abusar contra las personas que encima nos apoyan, ¿no? Estoy con un descanso médico de 2 días que fui al seguro de Angamos. Me dijeron que vayas y me dieron un papelito de señales por si me desmayaba, por si vomitaba, convulsionaba, ya para que vaya a neurocirugía de inmediato.
Martín ya presentó la denuncia contra su agresor y esperemos que las autoridades actúen como se debe. Al no responder, no es porque se encobarren ni nada, es porque he visto varios casos así y suponiendo que alguien le da un mal golpe, puede quedar mal. Y por las denuncias... Quiero saber si está preso este salvaje. Visto, ¿no? Ella es un tipo que tiene antecedentes de violencia, mal manejo de su ira. No, pero ya te revela pues el perfil que tiene él, ¿no? Es un perfil violento, agresivo. Lo metan preso. Se le sale la cadena de la bici y empieza a pelear, ¿no? Empieza a golpear. Entonces ahí te tienes que dar cuenta ya con los antecedentes que tiene que este tipo... Oye, ahora fuera de vaina. Se vaya a tratar antes de ir a la calle, ¿no? Que ahora no hay que ser prejuicioso ni nada, por las apariencias no hay que ir. Pero tiene cara de salvaje. O sea, tiene toda la pinta. Qué rabia. Pero basándonos en los hechos, ¿no? En los hechos. Por eso digo. Basándonos en los hechos, no solamente lo parece, lo sino que lo es. Entonces ahí lo tienes en tu pantalla. Qué vergüenza para su familia, pobre. La pantalla completa, ahí lo tienes. Déjalo ahí, por favor. Míralo ahí. Su nombre es Ricardo Amiel Pérez Iannoli. Y en declaraciones que dio en exclusiva para nuestro canal, ahí lo ven como él dijo que solamente le dijo que no lo abrazara y de la manera más amable. ¿Qué? Podemos poner esa parte, por favor, en donde el portero habla con nosotros y dice, mira, solamente le pedí que moviera su auto. Sin embargo, lo tomó de... Mira, ahí está. ¿No? Y que se podía llevar, que se lo podía llevar la grúa. Ajá. No era vecino, no era visita, no era nada, para mí era un NN. Ahora que tengo la información de él, se baja, me comienza a insultar, todo tipo de insultos posibles. Yo estaba de lo más tranquilo. Míralo. Se lo va a llevar la grúa, es que qué ganas de tenerlo enfrente. Vas a quedar mal. Es ahí donde él baja, me abraza, queriéndome agarrar los hombros, y me dice, mira hermano, le digo, no me abraces, le digo. Y ¡fua! Me da el primer lapo que Míralo. Me cae y me... Primero cachetada y puñete. Es el lado acá que tengo hinchado. Quiso hacerle creer que iba a ser amable cuando en realidad... Porque se había viralizado en principio una foto y era muy distinto porque estaba sin barba de una época en la que seguramente habrá sido el primer DNI que se sacó. Pero esto es como se ve actualmente y cómo puedes identificarlo mejor. Ahí está. Ricardo Amiel Pérez Iannoli es este sujeto que sin ninguna piedad y ya con antecedentes agredió nuevamente a otra persona, en este caso a este portero en Miraflores, pobre solo señor. Por decirle que mueva su auto, es decir, por cumplir con su trabajo. Así estamos, el este salvaje, humanos, salvaje, con total ausencia del control de su ira, le pegó como quiso. Y abusó de una manera allí... Prepotente del señor que solo cumplía su trabajo. Nuestra solidaridad con él. Y ahí está. Que pague. Identificado el agresor y que pague lo que tenga que pagar. Vamos ahora con esto. Rodrigo, ¿sabías que en abril Rico Can y Rico Cat, las marcas líderes del mercado, tienen una promoción donde puedes ganar hasta 100,000 soles en premios en efectivo? Cuéntanos, ¿cómo hacemos para participar? Solo debes comprar uno o más productos de las marcas Rico Can, Rico Cat y Rico Crack. Envía tus datos y fotos del producto al número de WhatsApp que encontrarás en sus redes sociales y listo, ya estás participando. Ahora mismo todos a participar y recuerden que es súper importante comprar alimentos que estén hechos con tecnología de punta que asegure en su calidad. Gracias Rico Can y Rico Cat. Volvemos en 4 minutos con 50. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo.
Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, Tu Mejor Compra. A las 5:10, Un Día en el Mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta sentina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de marca. Camotillo el Tinterillo. De lunes a viernes a las 11:40 de la noche. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, Tu Mejor Compra. A las 5:10, Un Día en el Mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta sentina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de marca. Camotillo el Tinterillo. De lunes a viernes a las 11:40 de la noche. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribir. Y ahora tenemos una super noticia para todos. Imagínate ahí que aparece el genio de la botella para cumplirte el deseo de mejorar tu purgante de siempre. Así es, ahora tu limonada purgante Marcos libre de calorías viene sin azúcar, tal y como lo deseabas. Limonada purgante Marcos libre de calorías es rápida, efectiva, puntual y ahora sin azúcar. Corre a tu farmacia más cercana y pide tu limonada purgante Marcos libre de calorías, la misma de siempre y ahora sin azúcar. Y recuerda que limonada purgante Marcos libre de calorías es un producto del laboratorio farmacéutico Marcos. Confianza de siempre. Gracias, limonada purgante Marcos. Mira ahora en tu pantalla
cómo se sorprendieron estos seguidores de Messi cuando estaban esperándole y haciéndole la guardia para sacarse una foto con su ídolo y detuvieron el auto. Ay, qué lindo, gente. A tomarse la foto, mira ahí. La que maneja es Antonella, así que ahí también la... Los dos, ¿no? Pero linda Antonella también de parar y... Está con el perrito ahí también. Está con el perrito, lo lleva ahí en la espalda, ¿no? Está con Leonel, está ahí paseando con su familia y detuvieron el auto. En Miami, creo, ¿no? En Miami, para, mira, ahí está. Antonella los ve, para. Es un Escalade, ¿no? Una camioneta, creo, ¿no? Qué buena camioneta. ¿Cómo vieron las lunas oscuras? Y ahí, por adelante, ya la deben tener identificado, pues lo que por ahí sale. Ahí pararon ambos, se tomó la foto. ¡Suerte! Se la sacaron. Dale, por favor. Felices. Y también mira el Cangre y la Pulga. Daddy Yankee fue el estrella invitado en un nuevo juego de Messi y así reaccionó. Messi con Daddy Yankee fue, lo saludó, lo abrazó. Tuvieron ahí un intercambio de palabras, un momento juntos. Sacaron una foto de la gente que los rodeaba, porque ellos no, ¿no? Pero mira, ¿quién se robó el show? ¿Quién sí se sacó la foto? Esta niña que se metió a la cancha más rápida que toda la seguridad de Messi juntas. Por este selfie, ahí está, burlando a toda la seguridad. Y logró... La van a poner de delantera. Mira. Ahí está. No le importó nada. Mira. Messi, abrazo. El de la seguridad ya se tomó 15 fotos. Ah, ya, tampoco que lo va a matar. Menos mal que era con buenas intenciones, con mucho amor y con una cámara. Ella feliz, mírala. Y claro, obvio, ahí se ganó el cariño de toda la tribuna. Toda linchada ovacionándola, porque bueno... No es poco lo que consiguió, ¿no? Logró borrar la seguridad y se fue con el ansiado selfie. Y ahora, Postres Universal nos ha sorprendido. Mira todos los postres que tienen para toda la familia. Además, con estos postres, preparar loncheras ricas es súper fácil. Tiene mazamorra, flan, pudín, helados y, por supuesto, sus gelatinas en 7 deliciosos sabores para engreír a los que más quieres. Regresa al cole Postres Universal. Productos con vitamina C, libre de gluten y los más rendidores. Búscalos en tu bodega o supermercado más cercano. En todo el Perú, la gelatina es universal. Que en esta vuelta al cole no falte. ¡Rico! No falte nunca. Hay gelatina, mira, de todos los sabores. Quédate aquí con la... Mira, gelatina de uva, el flan, sabor a lúcuma, sabor a vainilla, el pudín de chocolate. ¡Amo el pudín! Sí me los hacían, mitad vainilla, mitad chocolate. ¡Qué rico! ¡Rico! ¡Gracias! Universal, volvemos en 4 minutos. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, amor y fuego. A las 4:10, tu mejor compra. A las 5:10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, crónicas de impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. El primer
programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta sentina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de marca. Cabotillo el Tinterillo, de lunes a viernes, a las 11:40 de la noche, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, Tu Mejor Compra. A las 5:10, Un Día en el Mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta sentina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de marca. Cabotillo el Tinterillo, de lunes a viernes, a las 11:40 de la noche. Y Fuego llega gracias a Lopeza, de la naturaleza a su mesa. Floril Smart Gamer, alivia el ojo rojo por horas de pantalla. Nuevo papel Elite triple hoja, triple resistencia, triple grosor y máxima suavidad. Verano libre de pulgas y garrapatas con Atrevia. McDonald's, me encanta. Limonada purgante Marcos, rápido, efectivo y puntual. Big Cola, no sabes lo que te pierdes. Bolt, auspiciador oficial regional del Real Madrid. ¡Miren qué bonito vestido, qué sexy! Ahí lo tienen gracias a Máxica, vestidos exclusivos. Búsquelo en Instagram, en la tienda online como Máxica Perú. Gracias, Máxica. No te des otra vuelta más que te da la medicina. Me mareé. No vamos, no hay tiempo para más. Gracias por elegirnos. Hasta mañana a la 1:50. Y como siempre aquí en Win.